monitor. Muy buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo con este segundo partido, este e-monkeys contra el equipo inglés de e Force, el equipo con el que jugó la semana pasada Gobs, que me acompaña ¿no? en esta partida, así que podemos empezar ya rápidamente con los Pixie Vans. Ahora para acceder a decir un poco las alineaciones de ambos equipos, ya que teníamos que empezar ya, tenían pesa ambos equipos. De momento, en eh, cuanto a los Pixie Vans, Kuda baneada, Siva baneada, Cegadora baneada, VP protegida, la verdad es que están siendo los Pixie Vans bastante curiosos. Sí, U UMP protegida que estuve yo con ellos, con los guiris jugando el, el otro día y la querían proteger todo el rato. Y, y un, pequeño, una pequeña, un pequeño detalle de Liuti que quería, en, en enlace quería protegerla y la baneó sin querer. Entonces, yo creo que es bastante clave para ellos la UMP. Hombre, la UMP les gusta desde luego porque ahí está, ahí está protegida. No sé qué tal estará funcionando el streaming ahora. A mí es que directamente ni, ni me aparece. A ver si podemos comprobar. Así Limón me confirma que está en directo y todo ok porque a mí a mí no me parece bien el streaming de momento pues sí, parece ser que pues está todo ok y está todo ok sea a mí que me va mal me va mal el Twitch pero en fin eh, de momento el equipo inglés formado por gizmo, FPS por Repulse Aim Age, por liti y por Perle X1 que la verdad es que hay una alineación prácticamente nueva la que trae de nuevo el equipo inglés de Force parece ser ha hecho liti que quiere ya con este equipo cerrarlo no sé si te ha contado algo nuevo bobs. Eh, sí, de, del tema de UMP dices. No, de, del tema de cuanto al equipo, el equipo de Force y finalmente este va a ser el roster que, que va ah, a cerrar. Pues, sí, o... andan, andan, andan un poco, un poquillo con mala suerte por así decirlo, Liuti con ese tema porque creo que los Giris son muy de, no funciona algo y a la mínima pues cambiamos, intento probar otra cosa. Entonces, yo creo que hasta que encuentren un poquito de estabilidad, yo creo que no, es que no sé, la verdad es que es una, es una comunidad bastante distinta creo la nuestra. Hombre, son, son equipos que al final resultan más sólidos, pero porque también, como tú bien dices, pues tardan bastante más ¿eh? en pensarse y en, y, en hacer, y en hacer las cosas. De momento, el equipo también de Monkeys, que está compuesto bueno, el equipo de Monkeys, que ya les hemos visto bastante más, compuesto por Juanca, por Jacob, por Cooper y por Daniel, que no es el, el coach del equipo de Monkeys, o por lo menos el jugador que, que está con ellos siempre acompañándoles en todos los streamings. Juanca, además, que le conocéis, aparte de por haber asistido a un coach champs, pues, pues es un jugador de, de lo más. Vamos a decir polifacético con Juanca. La última vez que estuve yo con él de forma presencial, porque lo tuvimos ahí en el streaming, aunque finalmente no puedo comentar por las incidencias del partido que hubo entre Payne y Speed. La última vez que estuve con él fue la presentación, yo creo, de Activision, de este Call of Duty Black Ops 3, y apareció en el, en el streaming tomándose... Bueno, en el streaming, que lo estaban viendo cientos de miles de personas, aparecimos en los equipos que íbamos a jugar, el... el, 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 el torneillo ahí para, para Activision y no sé, bueno, el equipo en el que está Juanca parecía ahí con su copa tan feliz delante de toda la gente, pero no es que es, es un verdadero crack, Juanca le, tengo, le tenemos mucho cariño aquí también en, en Sociedad, a Juanca es un, es un crack y bueno, Juanca como digo que además es que bueno, pues ha asistido en un coachamps, ha estado en los mejores equipos, en los mejores clubes de, de Colaudite, por lo tanto es un jugador que merece todo el respeto del mundo y bueno, que tiene una trayectoria y espectacular también, ¿eh? Y muy joven, que eso, eso es lo mejor de todo, que tiene 19 años y ha estado en lo mejor de lo mejor y ha asistido además en un O sea, yo creo que no le puede pedir más ahora mismo Juanca, Juanca esto. Y bueno, seguido también de, de Jaco que empezó a jugar en modo de los que es un jugador relativamente nuevo, entre comillas, vamos a decir. Pero para nuevo, para nuevo Cooper, ¿no? Que empezó en Advanced Warfare, que tiene 15 añitos y, y en, su primer, en su primer Call of Duty ya se clasificó Buena una Final Cup. O sea, que también estamos... La nueva en 4, eh, las nuevas generaciones que, que pegan fuerte, ¿no? 15 años, pisan, año, 2000, pisan, año, año 2000, imagino. Pues, pues la edad de mi hermano. Y por último, pues Daniel, que lleva Juan desde Call of Duty 4 aunque realmente hasta Modern Warfare 2 no empezó a competir con su primo y amigos. Y que, bueno, pues siempre ha estado en la plataforma de Sony, ¿no? Por lo tanto, quizás es que tenemos que hacer una distinción, ¿no? Entre los jugadores que venían de Xbox o que venían de PlayStation 3, que luego se pasaron a Xbox, porque realmente cuando hubo ese cambio, es cuando se juntaban las dos comunidades. Y la verdad es que yo creo que era una comunidad que se enriqueció muchísimo cuando nos pasamos a Xbox. La verdad es que hubo un momento en el que había una comunidad muy grande que ahora de nuevo está trayéndose de nuevo a, a, a PlayStation 4. Así que veremos cuánto tiempo tarda en, en formarse una comunidad. Porque la verdad es que. Black Ops 2 y este este tipo de juegos la verdad es que fue una auténtica pasada de Ops. Sí, la verdad es que sí Este juego la verdad es que ha, ha vuelto a poner el calo de donde, donde se merecía estar y, y vamos a empezar un poquito ya, ¿no? Con Daniel, por ejemplo eh, lo que parece, me están comentando de todas formas que, que, la, que la retransmisión ha muerto en, en Twitch. Parece ser que Twitch ha muerto, no sé si podéis estarlo viendo. Nosotros en el momento empezamos, seguimos con el partido. Ahí está, punto caliente en el mapa de Bridge que acaba de empezar. Primera, bueno, primeros primeros puntos para el equipo de, de monkeys, que empieza fuerte en este primer punto caliente que contesta el equipo de Force Ahí sumando puntos de nuevo, poniéndose en cabeza haciendo marcador. Madre mía, la doble baja de Daniel, cuidado. Espectacular, Daniel, con esa doble baja. Puede ser la triple. No, finalmente, doble baja, Liuti. Triple baja. Triple, madre mía, la triple baja que acaba de hacerse el jugador inglés. Y por lo visto. Sí, la, el, sí. Y madre mía, Liuti que sigue matando. Vamos a poner su cámara. Que lleva ya 5. Racha de 5. aguantando el punto con de 13 a 26 ahora mismo en cabeza. El equipo de Force que empieza bastante más fuerte que lo que vimos el otro día ante el equipo de Spirit Gaming. Yo creo que estos cuatro jugadores. Si realmente confía en ellos Luity Que me ha dicho antes que, que sí, que quiere que sea su, su roster oficial no sé, agüita, ¿no? Porque, desde luego, empiezan bastante bien Desde 2 a 20 Veremos cómo continúan a lo largo del partido Porque esto puede cambiar completamente Y al final te acabo diciendo que los cambie, ¿no? Pero, de momento, han empezado bien vamos con la cámara del equipo de Monkeys vamos con Daniel, que está en punto caliente No, que cae a manos de x 1 Madre mía, menudo nombre, es complicado complicado de decir Pero sigue aguantando el punto caliente 34-33, ahora mismo en cabeza de nuevo El equipo de Monkeys, que sigue usando puntos que tiene Tenía el respawn doble, baja de Juanca Importante Y, madre mía, madre mía Jaco, y, y Juanca, ¿eh? Perfecto, porque habían sacado del respawn al equipo de Monkeys que ha conseguido aguantar estupendamente con esa doble baja de Juanca, con esa doble baja de Jaco. Ahora llega el, el, la contestación del equipo de E-Force que saca completamente al equipo de, de Juanca, al equipo de Monkeys. Uy, Daniel, equipo uy, Daniel, Daniel, que suelo. Y Daniel, además, que se suicida 47 a 46 ahora mismo. En el marcador, en estos primeros instantes, este punto caliente, empieza, bueno, llegan un poco tarde, ¿no? Ambos equipos para hacer la, la rotación. O sea, están está, está, llegando está, está tremendamente. Tarde. Peleándose, sí, peleándose cada punto del hardpoint y, y vemos ahí como están muy agresivos los dos equipos. O sea, ni respawn ni leche, ¿sabes? Adentro a poo, Daniel otra vez adelante. que se suicida. Madre mía, Daniel que lleva ya dos suicidios en menos de un minuto de partida el jugador de Monkey. Vamos con la cámara, vamos a seguir con Daniel a ver si, si aguanta un poco vivo o no. Y no se suicida. De monto 62-54 muy igualado este punto caliente. Lo que estamos viendo es que ambos equipos están peleando hasta el último segundo. El punto caliente están llegando tarde las rotaciones. Y bueno, como llegan ambos equipos tarde, pues tampoco les afecta en exceso, ¿no? Pero... No sé, yo creo que en el momento que se empieza a anticipar a alguno de los dos equipos a los movimientos del rival es cuando podemos empezar a ver una diferencia en el marcador. De momento, 62-74, el equipo de Force, que ahora sí que se pone en cabeza de nuevo. ¿Qué que disputa? El equipo de Monkeys, que no puede ser, y empiezan ya a abandonar el punto. Madre mía, Daniel, ahí le ha pegado un lagazo. Da, el equipo de, de Monkeys, que empieza ya directamente a posicionarse o intentaba posicionarse acá al siguiente punto caliente, pero no va a poder ser, porque el equipo de Force también va a llegar antes al siguiente, al siguiente punto caliente. El pobre Daniel, que estábamos hablando de que se estaba cayendo y demás, y es que va un palo, o sea, que está, estará teniendo problemillas ahí en su casa. Que el internet está, está carillo de pagar. Sí, sí. el internet la verdad es que está carillo y más caro que, que nos lo quieren poner. Que el otro día leí además esto rápidamente inciso a toda leche, pero que querían quitar la, la tarifa plana y ponernos los megas. Ah, en, Ay, bueno, en ella, se ha caído, se ha caído de la partida. Así que aquí vamos a tener un pequeño problema. Exactamente, no, no sé cómo vamos a poder solucionar esto. A ver si se puede unir Daniel a la partida. Porque si no, esto va a ser mala suerte. Pero esto va a ser primer mapa para, para el equipo de Force. Porque ya una vez comenzada la partida, no podemos cortar así como así, pues por las rachas, por todo lo que. Porque todo lo que esto conlleva. Así que, bueno, que juegue Kennon. Es lo único que se me ocurre. Por parte del equipo de Monkeys, 77 haciendo el marcador. Muy complicado. Papelón el que tiene el equipo de Monkeys. Ahora mismo en la partida. Que o se une Daniel rápidamente o esto pinta muy feo para ellos. A pesar de que siendo tres y todo, siguen luchando. O sea, ahora mismo están perdiendo más que de 30 puntos. Todavía es posible incluso que remonten. A ver si Daniel se da presión en reconectarse la partida que estamos viendo. Que se estaba cayendo todo el rato. Que nos ríamos de él, efectivamente. Porque, porque iba un po a un palo el pobre chaval. Y ahí está: 119 a 78. Sumando puntos de un equipo de monkeys que controla el punto caliente. A pesar de ser uno menos. Pero llega la el, el turno es, pues, que no, le ha pegado eh. Repulsive. Espectacular el turno que ha pegado la OMP. Menudo turno, otra más. Cooper con el Tempest que sigue aguantando el equipo de monkeys Que a pesar de ser tres jugadores está aguantando. Y de qué manera y está. 90-119. Que además tiene el respawn favorable. Tienen que aprovecharla. Ahí está. No lo deja del jugador inglés. Ahí está. Team. Madre mía. El Full tiene la forpis de Repulse que pone al equipo de Force. Ahora mismo por delante. También este punto caliente. Y ahora sí. Ahora sí empiezan a complicarse las cosas. Ya no se puede el Futín. Aparece muy lejos. Lo que tiene Bridge. Es que es un mapa en punto caliente en el que, en el momento que te empiezan a. En el momento que empiezas a caer, eh, apareces muy lejos del punto caliente si no te el respawn. Y si encima son tres, pues mira, yo creo que está siendo una un poco va a ser un poco misión imposible para ellos. O sea, muy cuesta arriba. Sí, es un, es un hardpoint. Como tú dices, hay harpo muy destacados que tienes que tener el respawn, porque si no naces en la otra punta del mapa. Y bueno, tienen un papel demasiado difícil. Y Monkey's con uno menos es casi imposible ganar el hardpoint. O sea. Por mucho que tengas a un tío que te tire el carrito, muy difícil, muy difícil. Efectivamente, Twitch que me comunican que está bueno pues ha petado, creo que bueno ahora sí que me carga la partida, así que sí que puede ser que esté saliendo el streaming, no, no estoy muy seguro, si no estáis viendo, pues ponerme por Twitter es dope, te, te estamos viendo o a Gobs, que a Gobs tiene más fanbase y sabemos que le queréis mucho, ponedle a Gobs, oye, te estamos viendo. <laughs> Pues si no, no nos enteramos muy bien, así que seguimos con la partida 90 a 180 en el marcador. El equipo de Force ahora mismo por delante, por delante de la partida, y bueno, de todas formas también lo que nos faltaba, ¿no? O sea, después de lo de ayer, que ahora mismo se caiga Twitch, o sea, sí, la verdad es que joder. <laughs> Pero bueno, fíjate que sí que se está viendo el streaming. Sí que hay 110 personas viéndolo ahora mismo. O sea que son poquitas. Así que va a ir haciendo comprender de redes sociales. Es decir, que Twitch está de vuelta. Así que 91-198. Seguimos con este punto caliente ahora mismo. El equipo de Monkeys que intenta recuperar la partida. Que son tres. Que les ha caído Daniel. Que está muy complicado para ellos. El equipo de Force que lo está sabiendo aprovechar. Y realmente el equipo de Monkeys no le queda otra que tratar de luchar hasta el último momento. Por lo menos calentar el mando hasta que llegue Daniel. Sí, que tampoco es una diferencia tan tan abultada como debería ser para jugar 3 contra 4, están ahí a 80, 80 y algo puntillos de diferencia y bueno, es lo que hay, o sea, yo, yo hubiese sacado, me hubiese desabrochado lo, lo, los botones de la camisa si hubiese sido el coche, hubiese dicho voy a ponerme yo a jugar aquí con, do, con mis dos huevos. Efectivamente, de hecho, yo creo que si yo hubiera sido el coach, yo estoy bastante seguro de que yo sí que me habría puesto a jugar. Pero vamos, lo tengo bastante <laughs> claro: 213 a 118, a 108, perdón, muy complicado para el equipo de Monkeys. Pero bueno, es que en realidad es no se puede hacer otra cosa, o sea, tampoco lo pueden hacer mejor. Son ahora mismo 3 contra 4. Sí, si es ya estaba difícil. reñido desde el principio, pues en el momento que, que pasan estas cosas, pues. pues sí, se hubiese estado, bien, hubiese estado bien que hubiese seguido a Daniela y. En la partida, porque la verdad es que parecía un hardpoint muy, muy, muy intenso y muy igualado. Sí, la verdad es que estaba siendo muy, muy, pero que muy igualado. Lo veremos ya en el buscar y destruir con este 0-1 que va a ir en contra casi seguro para el equipo de Monkeys. En fin, una pena. Yo insisto de formas en que yo si sido sido coach, por lo menos habría entrado en la partida. Veremos si Daniel ha conseguido solucionar eh, esos problemas que ha tenido. A ver si se puede unir en la partida, por lo menos de cara a este... A este segundo mapa me comunican que sí, que el tienen que está yendo por aquí nuestro, nuestro community manager que se, que se ve perfectamente, se escucha perfectamente. Así que para adelante, 237 a 128, el marcador, madre mía, que pilla por la espalda. Así es, Jaco, madre mía, Jaco es el hombre de las dobles bajas. Fíjate, madre mía, otra más para él. Cómo se ha convertido así el equipo de Monkeys, que a pesar de todo sigue haciendo tiempo para que se una Dani en la partida que, que está completamente desaparecida. Y, y voy a preguntarle a los a los jugadores de, de Monkeys: que, 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 ¿por qué no es uno? Madre doble para Yaco, Fíjate, 25-27 para él, a pesar de estar jugando con uno menos. Está sí, en un, un partido de lo más decente el equipo de, de Monkeys. De hecho, fíjate que van a disputar hasta el último segundo. Ahí está, acaba finalmente. Uno del el marcador por el equipo de Force. Y vamos a ver qué problemas ha tenido Daniel. A ver si, si puede solventarlos y unirse ya rápidamente. 2.55 repulsive, ¿eh? Ahí casi tres minutitos de Hardpoint. No la ha quitado ni. Ni, ni Daniel, que no le puede quitar, es imposible, no está en la partida, o sea que Bueno, no me comunican que, que se va a unir ya Daniel a la partida. A ver si, si es verdad, podemos seguir con, con este partido. Entonces, Twitch, ahora, ahora nos trolea Twitch, madre mía, lo que lo que nos lo que lo, lo que nos faltaba, me dicen que le han saltado los plomos de casa. Qué mala suerte, la verdad, para, para el pobre para el pobre Daniel. Eh, vamos a ir directamente a, al buscar destruir en el mapa. Uh, si no recuerdo mal, de Fringe, efectivamente, va a ser este nuestro segundo mapa. Así que mientras, pues esperamos a que venga Daniel. Así que mientras viene Daniel y se mejora un poco el Twitch, hacemos una pequeña pausa de, de un minutito para ver que todo funcione correctamente y volvemos enseguida. ¿Vale? Hasta ahora. Adiós. Y seguimos de nuevo en este buscar destruir el mapa de Friends. Recordar 1-0 a favor después de esta pequeña caída, después de este lapsus de, de Twitch. Este primer mapa para el equipo Dayforce, el equipo inglés compuesto por Gizmo, por, Lity, por, eh, por Luty, por prlx 1 por Repulsive. Y bueno, pues contra el equipo de Monkeys, que ha tenido un pequeño problema. Y es que cuando llevamos, pues no sé, cerca de los dos minutos de partida, Daniel se ha caído. Y bueno, pues el problema que tenemos ahora mismo en las normas es que lo que estipula es que cuando la partida está empezada y ya lleva tanto tiempo, que con bueno, tanto tiempo lleva más de un minuto además, y el equipo rival, sobre todo lo importante aquí es el equipo rival no se cambia o no decide continuar el mapa. Si el equipo rival decide continuar con el mapa, nosotros no, no podemos pararla. O sea, por mucho que, que queramos, es las normas son así y el mapa, el mapa está perdido. Así que cero en el marcador, una pena para el equipo de Monkeys porque encima había empezado ganando Así que le tocará hacer la épica a los, a los monitos de, de de Juanca Cooper, Daniel y Jaco. les tocará hacer la épica y hacer el comeback en este Busca Destruir en el enlace y en el Tomar la bandera. Así que empezamos ya este Busca destruir en fins de monto, los Pixibans eh, nada fuera de lo común, manía sangre bastante... fría, sangre fría. Han sangre fría, que bueno, sin más, yo creo que ha sido pues, por banear algo, que tampoco ha olvidado mucho, no han quitado ni hiperactividad ni leches, que de hecho Juanca lo aprovecha muy bien, pones la hiperactividad. Bueno, las puedo. Vale, vale, que es que no digo... Uy, las gravitatorias... Aquí, sí, sí, sí estudios, no, no, es no se ha puesto las bambas y ha dicho... Este mapa va a ver qué correr. Este mapa... Bueno, por si acaso... Bueno, maneras, Esqueron ha dicho... Por si acaso me pongo un especialista decente... No vaya a ser que se vaya a caer Daniel otra vez... Guillermo que se pone el blindaje genético, Liti que se pone el pulso visual... Y de nuevo también Cooper, el fallo para Cooper... He visto a Cooper utilizar el fallo y tampoco lo utiliza nada mal... La verdad, fíjate que de nuevo contesta con la hiperactividad Le puedo inglés con PRX1 que no debería, nada, ponerse, debería ponerse un pulsito visual el Jaco, ¿no? Ya sí, creo que, es que... Pone uno del otro equipo el pulso visual, creo que hay, que hay que aprovecharlo también. Porque es algo que... Míralo, ahí está. Es algo que, 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 que como te vean en el mapa con el pulso visual, pues tener a, a uno en tu equipo que pueda hacer el, la misma labor, pues es importante. Efectivamente. Y bueno, pues eh, repetimos de nuevo un poco lo que ha pasado en el primer mapa. 0-1 a favor del equipo inglés. Recordamos que Daniel se había... Eh, que Tom. Efectivamente, que se había caído, se, se le han caído los plomos, ha caído, y bueno, pues lo que pasa en estas situaciones es que cuando está la partida tan avanzada, tienen rachas de bajas, pues nosotros no podemos cortar la partida. No sé de qué el equipo rival se cambie o nos comunique algo. Si, si, no nos comunican nada, pues no podemos hacer nada. Así que finalmente, así va para el equipo inglés de Force, 250, de todas formas a 150. O sea que a pesar de ser test ha estado bastante, bastante igualado, y nada, ya falta que terminen de editarse las clases para poder dar comienzo con este. Con ese buscar y destruir, y a ver, nos comunicaban. Ah, bueno, sí, no, no, hay, no hay ningún problema, Limón. Y eh, eh, nada, ya que, que acaban de editarse la clase para el comienzo con este buscar y destruir, no hemos dicho pronóstico, Cops, este partido. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú? Además, has jugado con el equipo de e force ¿sabes un poco por dónde van los tiros? Bueno, han cambiado el roster entero, o sea, <laughs> más o menos. A ver, sé cómo juegan el, los equipos ingleses y demás, y yo pienso que. Hemos visto un hardpoint muy igualado al principio, como cuando estaba Daniel en la partida, o sea, estaba siendo súper frenético, estaban entrando los dos equipos a saco al punto. Y yo pienso que va a ser un partido igualado. Yo le voy a poner, fíjate, un. un 1-3 para emonkeis. Eh, 1-3 ahora mismo para el equipo de Monkeys. Pues mira, yo te voy a dar 1-3 a favor del equipo del equipo de. De, ¿De e monkeys, monkeys. Y, y también voy a ir con ellos, porque creo que pueden hacer el comeback, a pesar de que creo que el equipo de Force eh, puede dar también la sorpresa, pero sí voy a ir con el equipo de Monkeys, con ese 3 a 1, además que vendrán con rabia, sabiendo que el primer mapa lo han tenido ahí y finalmente finalmente han sí, perdido. Ya, ya, ya. Yo creo que, que tratarán, tratarán de remontarlo. Así que nada, empezamos te a destruir en el mapa de Friends mientras mientras tratamos de bueno trataba un poco de solucionar aquí el problema entre el equipo de force y monkeys porque claro normalmente pues el equipo de monkeys quiere repetir el mapa y el equipo de force dice que no era el host Y no podían hacer nada tampoco es que estas situaciones son, son muy complicadas y ya os digo que, bueno, pues un poco lo que nos dice el reglamento es que es 0-1 y, y fuera, y no, no se puede hacer otra cosa. Es, que es lo que hay, ya no sé de qué equipo de UFORS se si hubiera cambiado, o bueno, si quieren jugar el, el mapa en otro momento, pues eso ya es, es tema suyo. Y nosotros, desde luego, pues por supuesto que nos parecería estupendamente que ya sería fuera de streaming ese, ese punto caliente. En fin, este busca destruir, de empezamos con la cámara del equipo de Monkeys, vámonos con la cámara de Juenca. Que de hecho creo, bueno RK5 imagino que llevará pues el sniper o una, bueno yo creo que la con SMG, no imagino Juanca además ahí está efectivamente con la con empuñadura, primera baja para Javi, que empieza fuerte, cuidado que puede ser la segunda, no, finalmente contesta a Repulsive, que se hace con la, con la M8, creo que ha sido con Juanca y reparto ahora sí de kill se quedan dos para la mismo, vamos con la gama de YouTube que tiene la bomba con el ataque del equipo de inglés, hay que se le cae, madre mía, la ha caído del cielo el jugador de Monkeys, cuidado Uy, cuádate, que le deja muy tocado pegado, esponjadita para ahí estaba, repulsive para contestar y poner el 1 hacia el marcador, primer ataque, primera ronda primer punto para el equipo de Force que no empieza nada mal este, este buscar destruir Sí, parecía que le había salido muy bien a Juan que la jugada de ir por raíles, tirar las tunes más, había stuneado a, a, a alguien pero finalmente Jaco ha sido el que se ha hecho con la baja, la intenta ayudar y, y ha estado muy atento a el equipo inglés para, para tra tradearle muy bien y muy rápido la verdad la verdad es que el equipo, de, el equipo de inglés lo ha hecho, lo ha hecho estupendamente en, este, en esta primera ronda de este ataque. Vamos con el ataque del equipo de Monkeys. Vamos con la cámara de Jaco, que está con la bomba avanzando por la parte del aire, que tiene esa primera peña, que no, que se echa para atrás, que va a ir por los raíles. Ahí está, acompañado de los tres compañeros. Un ataque bastante certero, parece a la bomba de B. Deja muy tocado. Bueno, dispara el jugador que está en la roca, en la bomba de B, el jugador de Force. Ya anda al calado de sus compañeros y se va. Bueno, aquí va a haber tortas en cualquier momento. Se están encontrando, se van a encontrar los jugadores, tanto los de Force como de Monkeys, que están. Parados en el mismo... O sea, hay como cuatro jugadores parados en el mismo metro cuadrado. y esta Primera baja para Yaco. Que se hace con Litio. Ahí está. Otra más para Guismo. Otra más para Juanca. Que contesta. Ahora mismo dos para tres. Ahora mismo queda Repulsive. Y x 1 contra Juanca, Yaco y Daniel. Ahí se queda muy tocado. Reparto bajo. Ahí está Repulsive. Madre mía. Qué bien contestó Repulsive. Que se hace con Yaco. Otra más para Juanca. Que acaba con él. Se queda x 1 contra Juanca. Ahí estaba. Cae finalmente en manos de Daniel. Uno en el marcador. De nuevo. buen Buen ataque del equipo de del equipo de Inmonkeys Monkeys. Sí, la verdad es que lo han hecho muy bien, han sido medio pacientes, medio agresivos, han visto que no había nadie en la B y han dicho, pues nada, pues nos metemos un poquito, poquito a poco, han ido tradeándose las kills, han hecho la maguita ahí de plantar la bomba y muy bien, la verdad, lo han hecho muy bien. La verdad es que buen ataque, ahora sí vamos a ir con la primera defensa, vamos a ver cómo defiende el equipo de Monkeys, vamos a ir a la cámara de... Juegan vamos con, con Daniel que parece ser que sea la parte de las rocas a ver a, a aguantar a que aparezca algún jugador de Force se pone así la M8 aguantando por la parte de los raíles Jaco también más adelantado vamos con la cámara de Jaco que está más adelantado el, equipo, por el, inglés, la es que la el equipo el equipo inglés vamos con la cámara de Liti porque es que se la está liando parda O sea, no ha ido nadie del equipo de Monkeys a defender la bomba de osa o sea, fallo enorme así del equipo de Monkeys que les puede costar la ronda con la bomba colocada tres contra tres ahora mismo tan solo tiene que aguantar el equipo de Force y mal el equipo de Monkeys. O sea, me, me parece. No sé, que, que no vaya ningún jugador. Ningún jugador siquiera al centro del mapa. Me parece un fallo sí, bastante típico, gordo por su parte. Sí, típica defensa que te, te arriesgas a una bomba. Han visto que iban antes muy agresivo a la B. Y han dicho: Pues nada, no jugamos a la B. Y si no sale, pues mala suerte. Y muy bien, ahora cuidado, que se, se queda uno contra dos. Eh. Si sí, de hecho se si le ha tocado, tiene, tiene que hacer tiempo. Ahí está muy tocado, ¿no? Scooper finalmente, el que se hace la baja. Esto va a asegurar la ronda para él. Tiene tiempo o sea, para desactivar. Y va a poner el 2 en el marcador. El equipo de Monkeys con esta defensa. Que a pesar de que mira que ha hecho mal la defensa, el equipo de Monkeys, pues le ha salido bien. Ha sabido contestar a, al fallo, ¿no? El tema de los más, yo creo que es muy importante. No sé, estoy Igual tú que has competido bastante más que yo en, en Black Ops 3 Gobs. Pero no sé, por lo menos un jugador, ¿no? A la bomba de agua, alguien que, que mire algo, no sé. Sí, es lo que te digo, que pienso que han ido, han ido, se la han jugado una bomba. Hay muchas situaciones que dices, están atacando mucho a B, muy agresivo, tal, No, la jugamos a B y si no sale, pues bueno, mala suerte. Pero, pero, no, no, continúa, continúa. Sí, ten en cuenta que también si, si tú, si llevas uno a y va todo el equipo de contrario a A, ten en cuenta que al que está dentro de A, tiene que tener muy buena suerte para llevarse a alguno, sinceramente. No, y es que sobre todo, no sé, me, me parece bastante curioso el hecho de que no hayan metido a nadie en la A, porque a pesar de que cuando tú dices que pasa eso, lo, no sé, yo si voy los cuatro jugadores a la B y veo que no hay nadie, avanzo rápidamente sí, por las vías y les pillo exacto. por la espalda, claro. O sea, hacer la, la 14. Un poquito falta de comunicación, creo. Sí, de hecho ha habido dos bajas muy rápidas así del equipo de inglés. Que ha caído rápidamente. Tanto Juanca como Jaco se quedan Cooper y Daniel. Solo contra cuatro que tienen que colocar la bomba. Ronda complicada para el equipo de Monkeys. Contesta bien el equipo de Forza, otra más para ellos, otra más para el UT, que pone el 2 a El marcador. Y ahí mismo, pues, reparto de puntos. Defensa-ataque, defensa-ataque. Paralelamente para ambos equipos. Sí, la verdad es que Lutti, eh, le conozco yo desde hace bastante y es de muy jugar Wager. O sea, es, es un jugador bastante bueno y destacado en el modo de buscar a e destruir. Y, bueno, el equipo de E-Monkeys, de que tam tampoco lo está haciendo nada mal. Están ahí empataditos, 2-2. Y pienso que tienen que ponerse las pilas este mapa. O sea, este les tiene que dar el empujón y decir, el primer mapa se ha caído Daniel, podemos con vosotros, sobraos. Efectivamente, la, Daniel que se ha caído, que además iban ganando el mapa, yo creo que debería aprovechar esto, el equipo de Monkeys como fuente de motivación. Primera baja además de Yago, que se hace con Guismo. bien, contestación. Ahora sí ha leído un poco al equipo, al equipo de e Force Y está Litiu aquí aguantando en el cuartito que ha visto un jugador que le va a aparecer con el momento va a tirar del cochecito y se lo va a comer. Ahí está. Madre mía. Juanca. Madre mía, qué contestación de Litio que le ha explotado el coche a Juenca, que se ha suicidado menudo menudo fail de menudo fail además o sea es que si sí, es es no puedo... sí, ha explotado el, el giri ha explotado el giri el coche sí, sí, lo ha explotado ¿no? lo ha explotado lo explotado el, el jugador inglés ahí está otra más madre mía ya que yo creo que si no se ha hecho a los cuatro se ha hecho a tres por lo menos en esta ronda a tres a dos el marcador buena defensa el equipo de monkeys y el equipo de Ford, que bueno, pues a pesar de que no ha estado mal las intenciones, la verdad es que la ronda no, no estaba muy bien dirigida. Por sí, está, parte. Está muy bien colocados el equipo de Monkeys pienso en la B. Otra vez, yo creo que se la han jugado, fíjate, a todos en la B. Si no se la han jugado a todos en la B, estaban dos o tres en la B y uno en el medio. Y esta vez les ha salido muy bien la jugada. Eh, nos comentáis por el chat que el equipo de Force que si esto es, cierto, es un un, una liga internacional ¿no? el equipo de Force se clasificó mediante los qualifiers que hicimos eh, se apuntaron fue el único equipo extranjero que se apuntó y, y ganó o sea mismo o sea, son unos rankings abiertos se podía apuntar quien quisiese eh, y pues lo ganaron ellos así que por eso están aquí esta liga merecida plaza por, eh, por parte de UT así que dos o tres en el marcador seguimos con la partida en cabeza el equipo de Monkeys vamos con la cámara de Jaco que Parece ser que iba a colocar en la bomba de As. Parece que también se lo ha pensado Estamos mucho más. Muy bien por medio, ¿eh? Baja. Sí, se está lanzando muy bien el equipo de Monkeys. Baja de Cooper. Igual tenía que haber saltado por ahí arriba Jaco antes de. No sé, se si lo ha pensado igual igual mucho. Tiene un jugador. Madre mía, le tiene ahí delante y no lo va a ver. A ver, así es Jaco que se lanza como un loco. No, no qué fallo. Bien. prlx X One, perfecto lo ha hecho ahí, eh. Qué fallo la... De... encima la doble se ha hecho. Qué fallo de Jaco y qué bien, PRLX 1 que se ha hecho la doble baja, que va segura encima. Esto, esto es la ronda. Prácticamente asegurada para el equipo de Force, porque además Juanca está avanzando por aquí, se les va a encontrar a tu, es que les tienen todos por ahí. Está tres, a tres en el marcador, contesta el equipo de Force poniendo las tablas de nuevo en el marcador, y eso van a puntito para uno, puntito para el otro. Sí, Está muy muy igualado, como estábamos comentando antes. Es un partido, creo que se va a decidir al 5-5, fíjate, porque me da. Hombre, tal y como está yendo las cosas, y si siguen con el reparto de rondas, eh, desde luego no me, no me cabe la, la menor duda de que, de que eso va a ocurrir, fíjate. Entonces el marcador siguiente ronda vamos a ir con el ataque del equipo de Force. Vámonos Repulsive con la tiene cámara. el fallito cuidado que la puede liar. Bueno, ¿eh? nos con, nos ponemos con Repulsive que además es con el que me ha puesto la cámara, que tiene el fallo y de nuevo, bueno parece que va un ataque directo a la bomba, a la bomba sí, de A. Esta vez, sí a. ¿Sí? Esta, vez, esta vez sí lo ha leído bien. Esta vez, esta lo ha leído bien el equipo de Monkeys que saben que atrás les han venido los cuatro directos. No han visto a nadie, parece que van a empezar a retroceder Ahí llega mismo la primera ja para él. Madre mía, no, finalmente Repulsive que se la hace, gírate, oh. baja para Cooper, qué bien contestar así. Qué, qué bueno, ay, que no lo ha atraleado. Bueno, finalmente. Tío, ha, ha ido, sí, sí, ha ido a tradear la baja y se ha escondido muy rápido. No sé qué jugador era de Monkeys, pero. se, se trade era casi, casi vital. Hombre, es que podría asegurar la ronda. y está, madre mía, qué bien. También la baja para Perl X 1 que asegura otra baja más. Se quedan dos para dos Tiene que atacar el equipo de. El equipo de Monkeys tiene que defender. El equipo de Force que tiene que atacar de monto. La ventaja es para E-Monkeys en este caso. Que yo iría un poco más pausado. De hecho, se piensa que les van a venir la bomba de B y yo creo que siguen apostando por la A. Sí, sí, están apostando ahí por la A, están esperando a ver si se asoma alguno y pienso que va a estar ya por plantar la bomba, ya que no están viendo ningún jugador de, de Monkeys. Y se, de hecho, se, se, se me, parece fallo y... por, me parece fallo del equipo de Monkeys que está tardando mucho en ver si queda claro, o sea. Sí, se ha confiado demasiado sí, en que a lo mejor iban para ir para ver. La... Uy, 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 Liuti, vamos. Ahí está. <laughs> Yuti, vamos, <laughs> así. Que... Ahí se te ha notado la vena del coleguita, eh. Suena sí, <laughs> <Sí, risa> eh, con la vena del coleguita. Hay que apoyarle. Es el extranjero, hay que apoyarle. Por supuesto, me parece totalmente correcto. Se queda perlx X One solo contra dos, contra Cubre y contra Daniel. Que bueno, pues está mirando la espalda. Sigue pasando el tiempo. Está haciendo muy bien perlx X One. Está aguantando muchísimo. Está aguantando perfectamente el tiempo. sí va a aparecer por la ventanilla. Primera baja para él. Se va a levantar. Madre mía, la doble baja puede ser. Se queda muy tocado. ¡Siempre! ¡Sí! ya ¡La doble bajo! ¡La doble baja abajo! Madre mía, para perlx X One. Que timing mía. ha tenido, ha tenido el timing perfecto, el tiempo es perfecto para aguantar a que, a que hacer un poquito de tiempo, que desactive uno, que el otro le, le mire y se ha hecho la doble perfecta, la verdad. Perfecta la doble baja del jugador de, de Force PRLX1, que pone el 4 en el marcador, que parecía muy complicada la ronda, pero efectivamente es lo que tú has dicho, es que el timing lo ha hecho cojonudo el jugador de Force, sí, o sea, sí. ha aguantado hasta el último instante sabiendo que no estaban yendo a por la bomba, sabiendo por dónde estaban muy inteligente el jugador inglés. Y además con ese 8-4. Pues a mí Y ataque hay... por medio, trae a... no, y monkeys Llamando el carril. Y la primera bajita de, de Juanca. Sí, sí, baja. Muy importante más Juanca, que va por el centro que va con el modo de P, que sigue avanzando. Ahí se ha visto un jugador en la bomba de A, le ha olido. Tiene que entrar por la parte de atrás. Muy bien, Juanca, Muy inteligente. Otra más para él. Otra más para Cooper, que la acompaña se queda. Ahora mismo Repulso y solo contra los cuatro jugadores de Monkeys. Ronda complicada para eso, el jugador. De, creo que es Jack, oficialmente el que está colocando, no, pero llega por la espalda Cooper, que se hace con Repulsive, 4-4 el marcador. Y bueno, pues ronda y ronda y ronda y ronda. Sí, sí, 4-3, 4-4, y lo que decíamos, esto huele a 5-5, última ronda ahí súper decisiva. Y a ver qué pasa. Y el equipo, no hemos comentado nada, porque como estamos un poco con estos problemas de Twitch y demás, eh, el equipo de Force, la clasificación que nos lo estáis preguntando, van al van mismo en cuarto lugar. Eh, a expensas, a expensas, evidentemente, de lo que pasa en este partido. El equipo de Monkeys que tiene que ganar sí o sí este partido para ponerse por delante del equipo de Force. Que, que como digo, van cuartos esa clasificación. Si gana y monkeys se pondría en esa, en esa cuarta posición. De hecho, lo tengo aquí, efectivamente. No, perdón, el equipo de e force van terceros. Y Monkeys cuarto. Si gana de nuevo y monkeys hoy, se pondría en esa tercera posición. Por cierto, reparto de baja. Me estaba comentando la clasificación Juan ya han caído por parte del equipo de Monkeys. Y de nuevo parece que se van a repartir las rondas, gops ¿no? pues, O sea, tal cual. Sí, sí, se están repartiendo la ronda y están ahora un poquito más pasivos, creo yo, los dos equipos. Han dicho 4-4. El que se ponga el 5-4 ya tiene una rondita ahí ya para pa sentenciar el buscar y destruir. Y bueno, están entrando la a la y parece, parece, parece que van a colocar la bomba de A, ¿eh? De hecho, sí, es está, está, colocando, está colocando el Uti. Está, está colocando el Uti, que está colocando la bomba de ahí. Está bomba plantada, otra más para su compañero, para Sufi, que se ha quedado Daniel. Uno contra tres, vamos con la cámara de Cooper, que tiene un papelón ahora mismo con este uno versus tres, que va a mirar por la espalda, por la parte de chapas, ¿no? Finalmente, creo que quiere avanzar y entrar por la parte de ventanillas, de, de dobles. Ahí está, la baja para Cooper, no, finalmente, es para, el, para PR, el X1, que además... A ver, es que tenía todas las de ganar, o sea, tenía el head glitch en él, Cooper el cuerpo sí. descubierto... Era, bueno, era prácticamente una baja regalada para el jugador inglés que pone 5-4 en el marcador y ahora sí el equipo de Monkeys no le queda otra más que contestar sí o sí, o sea, tiene, sí, tienen sí, que sí, ganar la ronda. Se le pone un poquito de cuesta arriba al equipo de Monkeys, que el 5-4, si, si todo sale como, como está pasando en el, en el mapa, deberían empatar, pero ojito que el, el equipo inglés puede dar el golpe en la mesa y decir, acabamos ya aquí el mapa, ¿eh? El equipo inglés puede acabar el mapa, puede poner además el 2-3 en el marcador, que le pondría muy cuesta arriba el partido al equipo de Monkeys, que además ya se lo optaría a conseguir un empate, que evidentemente son capaces de conseguirlo, igual que la victoria, pero yo aseguraría por lo menos este mapa. Baja de Lutí, que empieza muy bien este punto... Este... Sí. Buscar Todo este por por es. ¡Madre mía, otra más para Guismo Se queda muy vendido el equipo de Monkeys, que se queda Jaco y, y Daniel. Va a caer de nuevo, está muy tocado Jaco, tiene de que daba a los compañeros, van los dos a por él y está 6-4 en el marcador. Y que finalmente no ha habido ni 5-5. Esto va a ser el 2-0 en el global para el equipo D-Force, el equipo inglés. Y monkeys que ha estado contestando bien, pero ha estado un poco fuera en este Busca Destruir. O sea, no, no ha estado jugando realmente correctamente. Ha hecho cosas muy raras. Regalar la bomba de A un par de veces a pesar de ganar esa ronda. Y sí. todos los trailes ahora, no sé. Un sí, a lo poco mejor de, Daniel un, po de un poquito de desconcentración. Sí, desconcentración. A lo mejor un poquito de desmotivación con el tema de Daniel, que se le ha caído. Y a lo mejor, no sé, eso... eso... Eh, pff, afecta bastante la verdad indirectamente sí, bueno, son, son cosas que pasan y bueno pues para adelante dos hacen el marcador mismo a favor del equipo de Force quedan dos mapas ahora sí por delante para que el equipo de Monkeys pueda poner las tablas en el marcador y, y es una pena es una pena porque el equipo de Monkeys ha estado, ha estado realmente a puntito, a puntito de conseguirlo así que nada nos vamos a ir a tercer mapa nos vamos a ir a enlace en el mapa de en el mapa de Evac en el mapa de cuando donde antes hemos visto un 24-3 a favor del equipo de. Del equipo de, de Giants C ante el equipo de, de Pain Gaming. Veremos ahora si vemos también eh, un chorreo, vamos a decir, yo creo que va a estar bastante más segurado. Así que Host, pónganos EvaC, eh, enlace en el mapa de EvaC y vamos a comenzar ya con este tercer mapa, donde el equipo de monkeys va a tener ya que jugársela a todo nada. Así que voy a poner un, un tweet aquí con. Con el link, el streaming. Sí, la verdad es que o sea, tienen un papel ahora bastante complicado. Deben despabilar porque, o sea, el primer Harpoon les ha pasado eso. Bueno, vale, pero este BID yo creo que lo que tú decías, ha habido rondas bastante decisivas que han cometido fallos de decisión. Creo que en la toma de decisión han, han fallado un poquillo. Entonces, a ver qué, qué pasa en este enlace y a ver si vemos un partido bonito, ¿no? Hombre, eso espero, sobre todo porque por poder optar por lo menos a ese 2 a 2 o desde luego que este mapa no lo pierda el equipo de Monkeys, porque es que ya significaría que con mucho pueden conseguir un mapa y, y, y bueno, pues les adelantaría en la clasificación el equipo de Monkeys, que se quedaría en esa cuarta posición de forma... Eh, pues eso, temporal a, a expensas además de lo que pase con el partido entre Basconia y Espinies que es de la jornada anterior, que es el único partido que aún no, que, no, aún no se ha jugado de las jornadas anteriores de momento Pixivans eh, Van, Daniel no se lo ha pensado mucho hiperactividad y repulsivo, lo mismo, bola de calor fuera de Monto dos especialistas, nada más empezar este, este enlace y de nuevo también M8 y Seiba fuera la Seiba pues bueno, en este mapa ni tan mal pero la M8 sí me parece un buen baneo por parte de Jaco Sí, la verdad, pero no, no entiendo tampoco mucho. Porque yo creo que el equipo español, o sea, la M8 la lleva bastante bien. Y mira, el no, bané en la culata ahora. Sí, tampoco, eso es un no sé, para, de, la, de Cooper para la XR2. Que... O no sé. No sé, no entiendo tampoco muy bien el bané de la culata. Sobre todo, bueno, ahora quitas fuego rápido, claro, pero no sé. Igual. Sí, para la... anular un poco a los ARs. A lo mejor también mandando están matando más no sé, sus ARs como y demás. entrenadoras, trofis o algo, igual habría sido un poquito más útil que, que esa culata. E incluso que la Seiba, ¿no? O sea. Porque la Seiba en este mapa es que, o sea, seguro que hace daño porque es la Seiba, pero no sé yo si es tan fundamental, bien YouTube ahora sí, ese buen eso sí que es un buen manejo con la doble ventaja uno para que no lleguen posquemador y chaleco antibalas. Sí. Y además es que posquemador pues, en este, en este mapa es que es otro mapa. O sea, hace que juegues en un doble mapa completamente. Un poquito de Advanced Warfare, ¿no? Dándole al jetpack sí, ahí, efectivamente. ahí. Efectivamente, un poco de Advanced Warfare es lo que parece con, con el post quemador, con tanto jetpack por ahí. Así que de monto, bueno, pues selección de especialistas, blindaje de especialistas, blindaje genético por parte de Repulsive, blindaje genético también por parte de Daniel, la guadaña, vemos por parte, parte de PRLX1. PRL -X y Jaco, que lleva el camuflaje activo junto con Cooper. Con, bueno, Cooper con el Tempest, que le hemos visto siempre destrozar. Me parece un buen, una buena selección por su parte. Gizmo con el pulso visual. Cuidado con el pulso visual de raro, ¿no? raro, pero puede el... asegurar ahí algún punto importante con ese pulso sí, visual. Además, sí, sí. La verdad que sí, pero en el enlace no, no lo he visto yo mucho, el pulso visual, la verdad. Yo sí lo he visto bastante. La verdad es que en estas jornadas sigue sí bastantes equipos que tanto en domar bandera como en enlace se utilizan en el pulso visual. O sea... Realme, claro, efectivo realmente no sé si les funcionará, imagino que sí si lo cogen, pero claro, es que simplemente ver un poco la colocación y pues no sé, ni, ni tan mal, ¿no? Ya veremos qué tal le funciona, desde luego, Juanca ha contestado también con la guadaña a, a prdx igual así que puede ser divertido también lo que podemos ver por ahí Sí, sí, la verdad es que a ver qué tal Juanquilla con la guadaña, que la tiene que liar sí o sí en este mapa, o sea, tienen que poner los, los huevos así dicho, dicho en plata, hablando en plata tienen que poner... Toda la carne en el asador, porque o sea, este mapa es fundamental para ellos, para intentar conseguir el empate. Desde luego, es muy importante el equipo de Monkeys, sobre todo que piense muy bien las clases. Ya los picks y vans ya, ya están hechos. Los especialistas también, así que las clases es donde ya sí que no pueden fallar. Porque depende, prácticamente, de este mapa, eh, el hecho de que sigan avanzando en, en la clasificación. O sea, esta jornada es muy importante, es la jornada número 5 ya. Importante, repito, el equipo de Monkeys que salga con este mapa. Si quedan nada más 38 segundos o acaban un poquito, a no ser que acaben un poquito antes los jugadores de editarse las clases. Eh, recordamos que daría... que, ¿Cómo va a quedar este, este resultado, verdad? Sí. Pues es que al principio hemos dicho que son a favor, yo ahora voy a bajar al 2 a dos pues por el hecho de ir un poco con IMONKIS, con e ¿no? Por seguir apoyándoles con bueno, el a uno uno ya suerte... es, impos es imposible el Tesoro. Claro, o el sea, no a es inviable ya, pero con la mala suerte que han tenido con Daniel, pues por lo menos vamos a ver si consiguen esos dos mapas en este Tomar la Almera y este enlace, ya que realmente el único mapa que les he visto un poco encaminado y apenas llevábamos dos minutos o tres de partida era el punto caliente. En el Busca de hemos visto que se han ido repartiendo las rondas, no jugó del todo bien el equipo de e monkeys y eso les ha costado les ha costado caro. Finalmente, pues evidentemente el equipo de, el equipo de Force lo ha aprovechado, se ha venido... De ello y ha puesto el 2 a 0, así que yo voy a decir 2 a 2, pues por dar un poco de, de emoción al equipo de Monkeys, desde luego. Sí, pues yo, yo también me voy a poner el 2 a 2. Confío, la verdad, en el, en el equipo español y yo creo que. A ver si espabilan con el Hardpoint, yo creo que les afecta bastante lo del Hardpoint y tienen que olvidarse ya de Hardpoint y pensar en el empate, que, que es bastante importante empatar. Hombre, y. Este modo que también es por eso, al ser un modo también de respawn, pues igual, si les iba bien el punto candente en el Harpoon, igual os va bien aquí también, ¿no? Así que bueno, en fin, ya veremos, empezamos este enlace, el mapa de Eva. Recordad a la gente que nos estáis viendo a través de streaming, que lo compartáis en las redes sociales, para que, bueno, pues llegue a un poquito más de gente, ya que como antes hemos podido arreglar el tema de las voces, pues ahora eh, mejoramos y, y ya que por lo menos hemos conseguido que todo funcione medio correctamente. Eh, pues aprovecharlo y quedaros con nosotros para ver este partidazo el equipo de monkeys contra el equipo de inglés que además en pocos sitios vais a poder ver un partido de estas de estas características desde luego así que comenzamos ya este enlace en el mapa de back eh, si te parece Gobs, nos vamos con empezamos con, con juanca que bueno es con quien nos ha puesto de predeterminado juego Sí, Venga, pues vamos a empezar a ver si juanquilla la lía con la cortita seguramente opte por dar la vuelta slayar layar un poquito de hecho, lo vamos a ver en cualquier momento. Va a entrar por el centro, ¿no? Finalmente va directo a, a, a por la bomba. A por la bomba, a por, a por la bola. Tira esa primera stun. y está Juanca con el MP. También cae una stun muy cerquita suya. Baja para él. La primera con ese Genson. Dos ya. Para el equipo de Monkeys. Contesta, madre mía. Fuerte, Así. Rapidísimo. Fordown del equipo de Monkeys. Tiene que aprovecharlo. Yaco que empieza a avanzar. Esto tiene que ser, si no dos puntos, por lo menos. Ah, qué mal ahí. Yaco, el timing no fue muy bueno para ellos. Cooper que se hace con Repulsive. Cooper que puede lanzar de uno. Y está. Primer punto para el equipo de Monkeys. Que empieza muy bien en este enlace, además en el bando desfavorable, vamos a decir, entre comillas. Y Juanca doble muy bien, bien colocado y con... se hace la doble, sí. Muy bien Juanca colocado, muy estaba bien, tumbado, bien, puseado, bien. ha dejado pasar a un jugador y se lo ha hecho muy bien. Muy bien Juanca con esa doble baja, que además me comentaba ayer que, que estaba cambiando un poco los roles en este Call of Duty. Siempre ha sido un poco osmg o AR y en este Call of Duty está de lo que necesita el equipo en todo momento. O sea, está siempre en, pleno, en plena comunicación con sus compañeros y bueno, pues va... Va rotando un poco de arma y de posición según lo van entrando en la partida, lo cual me parece bien. Un jugador po bueno, pues, polifacético. Y pinta, eh, y pinta punto para, de dos. Eh, esto, para esto, pinta dos sí, sí, esto pinta de dos para el equipo de Forza. y está saltando Perlex One. y está punto para ellos. Dos puntitos muy rápidos. Se han controlado muy bien el centro. Pero cuidado que esto le puedes dedicar o no. Sigue controlando perfectamente el centro del mapa. Cuidado que además Gizmo que la saca, ¿no? Que se la pasa, no, se la pasa a repulsar. Sí, esto puede ser la bola de nieve. Y esto va a ser dos. Sí, sí. Estos son otros dos puntitos. Cuatro en el marcado el equipo de Monkeys que sale muy lejos. Además, con el cochecito baja para Gizmo. Que puede coger la nueva de... Madre mía, de nuevo esto puede ser otros dos puntos avanzando por ciento madre mía, solo vemos la fita ahora mismo del equipo de Force. Otra más para ellos, esto pinta muy mal para el equipo de monkeys Repulsive, que además tiene todas las rachas, otros dos puntos, 6-1 en el marcador. Madre mía, está saliendo muy dormido sí, el creo equipo que, Creo que han reaccionado tarde ahora mismo. Es más, ahora están intentando dar la vuelta y les va a salir mal encima. Porque es que dando otro, la vuelta ya han cogido. Dos, ¿eh? o sea, sí, exacto, han cogido el, el respawn tarde, creo yo. Otros han... dos puntos, eh. Mira, están aguantando encima para hacer bajas. Muy bien, PRL 1 que está aguantando ahí un poquito. Muy inteligente, sí, muy inteligente. Así lo asegura de los dos puntitos, o dos para él. 8-1 en el marcador. Madre mía, menudo chorreo, hemos visto en un segundo del equipo del equipo de Force. Pero cuidado que también puede contestar el equipo de Monk. allá tiene muchísimo tiempo y estos puntos han sido muy rápidos. Pero no puede fallar, está ya tiene la bola, cabeza por el centro, se va contra el jugador. Ahí no, su compañero, me que era un enemigo con, con su compañero. Es Juanca, creo, el jugador que, que le está asistiendo. Yaco que tiene que pensárselo muy bien, no puede regalar puntos al equipo de fuerza, al equipo inglés ahora mismo 8-1 en el marcador son muchos puntos y Yaco que está completamente solo lanza de uno, Yaco ahí está va a entrar la bola 8-2 en el marcador por lo menos, por lo menos go eh, ba punto. bastante clave ese puntito, sí bastante clave porque mejor uno que nada y ya se estaban alejando demasiado un 8-1 es un resultado un poco feo para ellos y bueno ahora un poquito de intercambio ahí en la bola, ¿no? Intercambio ahora sí, 8-2 en el marcador. Eh, tiene que pausar bastante la partida el equipo de Monkeys, jugar con mucha calma. ¿no? no puede haber más puntos del equipo de Force. O desde luego que, que se van a despedir del mapa. Porque es que 8-2 son 6 puntos. Ahora mismo todavía no está tan mal. Pero es que de nuevo 8 puntos de ventaja. Puede ser muchísimo. Qué bien, Guismo. Con, con la melee que acaba con Jaco Que finalmente la bola que se reinicia. Ah, no, ni se reinicia. O sea que la sigue manteniendo Guismo. Que está a 50 de nuevo de sacarse de la sí, le dio la melee y Gizmo. se coge la bola. Y todas las rachas, Gizmo, bueno, que asegurará probablemente el punto, ¿no? Ahí le va a ver el jugador de Monkeys, Madre mía, perro de x haciendo a la cobertura perfecta con ese punto. Y entra de dos guismos madre mía. De nuevo se saca todas las rachas el jugador de Force, que tiene el cochecito. Y se habría sacado ya otro ataque aéreo y a 20 puntos de, del misil gestón, de nuevo. Fíjate, el equipo de Force que está combinando estupendamente. Madre mía, fíjate qué inteligente vaya, con eh. el ataque aéreo se va a hacer la triple. No, finalmente no se lleva ninguna la bola, <laughs> se queda en territorio de nadie. Mala suerte con el misil gestón porque la podía haber liado de nuevo muy parda. Sí, sí, el famoso Hellstone de Black Ops 3, que a veces parece que es una gominola que cae del cielo y, no... y otras veces destruye, no, no eh, O sea. Que otra vez sí, otra vez parece un titán. Es que el tema de las rachas no están del todo bien perfiladas en este juego. Mira que han tenido tiempo para perfilarlas. O sea, Ahí está, baja para Gizmo, otra vez para Jaco, doble para él, triple para el equipo de Monkeys. Tiene que conseguir tiene que sacar la bola. Es Jaco el que empieza a sacarla ya por, por, la, por donde nace la bola, básicamente. Ahí está aguantando a sus compañeros. Bien, Cooper, con esa primera baja con el headshot de Gismo. Otra más para Cooper. Muy bien, que puede ser la triple para él. Está Jaco sacando de nuevo la bola. Empiezan a aparecer los jugadores de Forbes, que Jaco no, no, no le vale que sea de uno. Tiene que ser de dos. Ahí está, 11 contra el marcador. Muy bien, Yaco, Doble para Juanca. Y cuidado que ahora sí. Debería aprovechar esto. El equipo de Monkeys. y es que tiene el bando favorable, en teoría. O sea, debería poder aprovecharlo. Tiene que estar de dos. Otra vez, ahí está Jaco para asegurar otro puntito. No, debería haber sido de dos. Fallo, tenía que haber sido de Fallo de Jaco, porque queda, queda muy poco tiempo y... Y esa diferencia de un punto, de un punto le, le podía haber hecho bastante en el bando bueno, la verdad. Sí, es, es un fallo importante de Iaco porque es que esos dos puntitos harían 11-6 y un 11-6 no son un 11-5. Y además, el siguiente bando favorable que lo va a tener el equipo de Force, si aquí les han caído 11 puntos, la lógica nos dice que te van a caer 16 en el siguiente bando, así que... Bueno, a veces, a veces la lógica falla en el enlace. Esp lo esperemos por el equipo español porque necesita, necesita ganar el mapa para, para poder poner el empate. No, intentar ganar el mapa, poner el 2 a 1 por lo menos en el marcador, si no se empezaría ya a despedir del partido, que no de todos los mapas. Importante luego eso que comento de, de los mapas, eh, es, es decisivo a la hora de finalmente de la clasificación. Pero bueno, 11 a 5 finalmente en el marcador, el equipo de monkeys que ha conseguido remontar unos cuantos puntos al final. Bueno, y ni tan con mal, pero que luego. tiene toda la, la racha. Claro, el tema es que fíjate las puntuaciones. Y mismo que tiene el ataque aéreo los... también. Sí, sí, y, y bueno, y x One que tiene el cochecito que tampoco está nada mal, que se ha puesto hasta el, el espectro, o sea, se ha, se ha flipado ahí muchísimo, primera baja para el equipo de Monkeys, que es para Cooper, ahí saltando con el cochecito muy bien X1 que, madre mía, triple baja, sí, del equipo de Monkeys, es x One, que se la pasa allá, bueno, se la ha pasado Juanca, finalmente se ha hecho con la baja, Daniel acaba con él, empieza a sacar a la, bo la bomba, la, la pelota, el equipo de Monkeys, pero está, está muy complicado, está, está, está flipando, doble baja para Guismo, y está, que acaba con la XR2, con los dos jugadores de Monkeys, es Cooper el que la devuelve y nada de monto, pues es un intercambio Bajo Tomás para Cooper. Madre mía, Cooper de más también me da, menudo pedazo de jugador, más para Juanca con la melee que acaba con Repulsive, que se lo piensa mejor, que todavía no sabe muy bien por dónde la va a sacar, empiezan a reaparecer los jugadores del equipo Pero de tiene, force. Que, tiene que tener un poquito de calma ahora que, que tiene la claro, bola. Es que, eh, eso que a 5 que... el bando para a priori es un poquito mejor para el equipo de Force. Eh, no me cae la menor de de que es que necesita calma y sobre todo para controlar el mapa, ¿no? Y ya, y ya que tienen que pensar si nos han metido 11 ellos porque tampoco vamos a poder hacerlo nosotros sabes efectivamente ahí estaba de vale, dos juanca muy vale bien dos. muy bien recortando recortando la ventaja en el marcador que ya son nada más que cuatro puntos que son dos puntos queda tiempo de sobre el equipo de monkeys y tienen que mantener la calma en la partida para empezar a controlar la cuidado que empieza a sacar a los jugadores de fuerza y está madre mía qué pena guadaña contra guadaña finalmente ganó la de perlex one y a juanca que la ha mandado para su casa ahí está perlex one aguantando Debajo encima de donde aparece la bomba, la, la pelota en el enlace y está baja para. Madre mía, para ver que suban la triple. Baja. Perdón para ellos. Es el último, ahí está full team cae finalmente. Cuidado que ahora sí se complica las Pero cosas Gizmo guismo, guismo, guismo dos, ahí está el jugador de Monkeys por debajo, finalmente no va a acabar con él. Qué mal lo hizo. Pero cómo se puede fallar así la bola eh? <laughs> en Ahí intenta ir de, ir de dos y de una y al final de, de nada. O sea, era tan fácil como empujarla por lo menos para asegurar el punto, pero como tú bien dices, yo creo que ha sido eso, ha sido un poco el voy de dos, de uno, ah, no sé, y al final pues, pues para ningún lado. 11-7 en el marcador, cuatro puntos de diferencia, nada más. El equipo de Monkeys que tiene que aprovecharlo es Jaco, el que saca ahora sí la pelota, la está sacando por la parte izquierda, más por el wall se va a encontrar con el jugador de Force. No puede ser que bien, qué bien le pideo, eh. Además, se ha suicidado, o sea, ha saltado suicidándose solo para acabar con el de la bola y encima con la pipa. Muy bien, el jugador de Force, pero no es Juanca el que saca de nuevo la bola que tiene por delante. Al jugador de A-Force de le tiene delante. Madre mía, Gizmo, menuda explotada en la cabeza. mismo está ah, muy acá. a tono con 20-15, eh. Gizmo está muy a tono con ese 25-15, que todavía tiene misil gesto, que está con el camuflaje activo que se está sacando el jugador. Ahora sí, y o se da presita, tiene que entrar de dos, ¿no? Finalmente es de 1-11, el marcador. que tres puntos de diferencia, se pone ya en el marcador. Qué Pokémon que está remontando muchísimos puntitos ahora sí en la partida a pesar de fíjate de cara sí que tiene el bando favorable. El equipo de Force, de momento reparto de nuevo de bajas, estamos en la cámara de Cooper, que está con esta mano guard, que está aguantando a Juanca. Ahí está las bajas de sus compañeros. Está más para. Madre mía, bien. Cooper, como destroza a Guismo ahí aguantando con la mano igual que hace Por down, esto pinta muy bien para el equipo de Monkeys, que tiene que empezar a adelantarse, que tiene que hacer bajas. Otra sea, más para Juanca, qué bien juega que puede hacer la doble, no es Cooper. El que aguanta. Cuidado, que deja al portador mal ahí, Cooper, que ha dejado muy tocado a su compañero. Sí, pero cuidado que se van a hacer la. Sí, la... que... sí que lo puedo arreglar, ¿no? Finalmente es Repulsive, que acaba con con Cooper. Qué pena que se queda muy tocado. El jugador inglés es Jaco, madre mía, ahí va de uno. Madre mía, qué bien ahí, 11-9 en el marcador, de nuevo recortando puntos muy poco a poco el equipo de Monkeys, pero lo está haciendo estupendamente recortando esos puntos. Sí, un minuto 40, un minuto 30 que quedan ya, o sea, diferencia de tres puntos, no está nada mal, pero tienen que apretar, el último apretoncito para intentar poner por lo menos el empate e ir al stopwatch. De nuevo, 11 a 9, como decimos el marcador Tienen que forzar el stopwatch eh, eh, por lo, Bueno, por lo menos forzar el stopwatch Madre mía, Cooper Four down, trip down, triple baja de Cooper Con el Tempest, ahí está avanzando Con el Tempest, Cooper, que todavía le quedan cinco tiros Sigue pasando el tiempo El equipo de Munkes que tiene que marcar dos Acaba la parte y está Tinoio abajo Madre mía, otra más para Cooper Cooper avanza Un poco de derechos compañero, Otra más para Daniel Cobertura perfecta, no, doble baja Ahí está Cooper, madre oh. mía Con el Tempest Y va de... No, no, finalmente no hay donde uno han devuelto la bola, qué pena para Cooper, porque se había hecho. Bueno, lleva 4, ya llevaba la racha perfecta. El jugador de paraíso Monkeys que, es que va a 24-19 la partida ahí. Madre mía, encima le regalan la quiera y está Cooper haciéndose copiar el x 1 que tiene uno debajo, que no lo ha visto. ¿no? Madre mía, además para Cooper, que se queda a 50. No, qué pena, se quedó a 50 del ataque aéreo, que además con una baja más se había quedado muy cerquita también. Del Missile Heston y de nuevo reparto de bajas el equipo de monkeys que lo está intentando hasta el último momento. Tan solo tiene que meter dos puntos para empatar el mapa. O sea, está haciéndolo estupendamente. Tan solo tiene que asegurar. Madre mía, Guismo, la doble baja. Que parece ser que va a tumbar esta doble baja. Puede ser decisiva para el equipo de Force, ¿eh? Sí, la verdad es que. Nada, no, es, es muy difícil. Pienso que la han tenido ahí en la jugada, esa última de Cooper, que lo ha hecho muy bien. O sea, es más ha hecho racha de cuatro, de cinco. Y han dejado sí, yo sí, que era marca. un poquito abandonada, abandonada el que llevaba la bola. Y el tema es que la han matado. Y la... muy bien el equipo inglés ha contestado tirándola la fuera y cuidado un... que Juanca, eh, cuidado que todavía Juanca puede ir dos. Le quedan cuatro segundos. Juanca que se puede acercar y se cuenta de cara. No, finalmente es Perry Juan, el que está defendiendo 11 a 9 en el marcador. Esto va a ser 3 a 0 a favor del equipo de Force. Nos vamos a tomar la bandera. El mapa de Stronghold, una pena, una verdadera pena, porque estuvo a puntito de tenerlo el equipo de Monkeys. Sí, todo a puntito, pero espabilaron creo ya un poquito tarde. O sea, han tenido de, demasiadas oportunidades. Esa última que hemos comentado antes, que deberían haber sentenciado ahí, porque ya ahí, o sea, se ponían a uno o empataban, creo. Es una pena porque se han quedado efectivamente, sí, al a empate, a nada, a las puertas encima con la última jugada de Juenca, con la última de Cooper, con esa racha de 5 de 6 que se ha hecho, que además con el Tempest y la mano War, que se ha quedado 50 puntos también de la racha. O sea, si Cooper llega a hacerse esa racha más. Con las rachas de bajas probablemente habrían asegurado los dos puntos y quién sabe incluso haber llegado a ganar el mapa. Una pena porque gran mapa de, de Cooper por parte del equipo de Monkeys, también de sus compañeros, una pena porque han conseguido remontar. O sea, han controlado perfectamente el segundo bando, ¿no? No han hecho ningún punto el equipo de Force. Igual si lo hubieran aprendido a controlar un poquito antes, pues el resultado habría sido diferente. Así que 3 a 0 para abajo, nos queda tomar la bandera en el mapa de Stronghold, así que nuestro streamer, nuestro host también... El señor, eh, el señor Limón, que muchas gracias además por estar aquí con nosotros también acompañándonos. Eh, cuarto mapa, último, tomar la bandera, Stronghold, nos vamos a ir. Eh, ahora mismo no, no puede ganar el partido, evidentemente, el equipo de Monkeys, pero sí puede ganar un mapa que le va a venir muy, pero que muy bien, ahora mismo que está en cuarta posición y con ese mapa de ventaja además puede ser decisivo sobre todo porque es un puntito, o sea, perdón, un puntito, ese mapa puede ayudarles para mantenerle en la cuarta posición en caso de, de la ventaja de, de Fos, que bueno, al ganar se mantiene en esa tercera posición simplemente. Sí, sí, la verdad es que es lo que estuvimos comentando también ayer, que, que no se deben dar de posesión ni, ni agachar los brazos porque cada mapa, cada, cada... el empate, el no ganar tampoco es lo es todo, o sea, luego va a contar mucho los mapas y demás para... Para esa clasificación que, que es muy importante Que no deben de agachar la cabeza todavía En fin, una pena la verdad El partido de De, de Monkeys. Eh, porque bueno, es que estaba realmente muy cerquita En todos los mapas Pero bueno, a ver si este cuarto y último mapa tomaron el mapa de Stronghold De momento los Pixie Vans De momento pues muy parecidos a, a los del enlace Sí al Cooper le han dicho El Tempe, ya no más <laughs> No sí, more, ahora dicho no, 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 no more Tempest, porque la verdad es que se ha hecho, bueno, Cooper es que es el, el aprendiz de Tohor, ¿no? Vamos a decir, de, del Tempest. Sí, sí, sí. La verdad es que la ha Has... utilizado muy bien. No, no la servía de mucho, pero bueno. Ay, una, una pena verdadera lo de lo del equipo de Monkeys. De verdad. Me da mucha pena porque hasta a puntito de hacerlo y con ese primer mapa, pues. Bueno, a veces pasa estas cosas, mala suerte, siguiente jornada, seguro que lo podrá recuperar. Y además, este equipo que tiene cuatro pedazos de jugadores, no creo que les cueste ganar el de partidos que les queda de la jornada. De monto, también la conmoción, bueno, conmoción cegadora. O sea, de monto baneos bastante tácticos en ese aspecto. No hemos visto apenas armas ni, ni especialistas, que es algo bastante sí, va. curioso. Sí, baneos bastante comunes por ambos equipos, la verdad. Nada de nada sobresaltado ni nada raro. Y bueno, a ver qué tal lo hacen. Hombre, esperemos que el equipo de Monkeys por lo menos se consiga llevar este tomar la bandera. Una, una penita lo de, lo de los mapas anteriores y por lo menos que ponga pues ese, ese mapa a favor. El equipo de Perlex, PR, bueno, iba a decir, de, el equipo de Force, capitaneado por Luty que bueno, pues se hace con una victoria más y bueno, pues que se sigue manteniendo la parte alta de la tabla o sea, el equipo de Force, la verdad es que ahora mismo estaría clasificado incluso para ese, ese evento presencial esa Madrid Games Week o sea que mira, pues dentro de lo que cabe se están posicionando dentro del top nacional a pesar de estar cambiando prácticamente de roster cada semana los jugadores Sí, la verdad es que están, están haciendo un buen papel en, en cada partido no les está suponiendo una, una, un inconveniente muy grande el, el cambiar tanto de roster o sea, se está adaptando bien y mucha suerte para, para Liuki, la verdad bueno, eso también habla muy bien de, de Luty, ¿no? Como capitán. No sé cómo es jugar con él, pero desde luego parece ser que se tiene que organizar bastante bien este equipo. Sí, se, se organizan bastante bien. Tampoco les vi yo con demasiada comunicación. O sea, cosas muy simples como callos y demás. Pero tenían las cosas bastante claras, creo yo. Desde luego, y, y bueno, pues esto se va notando también en, en el partido y en la dinámica de los mapos que le vemos a, al equipo de Force. De todas formas, ya nada más que queda que terminen de editarse las clases, tampoco se ha tenido que pensar mucho el equipo de, bueno, ninguno de los dos equipos, ya hay dos jugadores por parte de ambos bandos que tienen las clases eh, más que aceptadas, queda Perlex-1 con la guadaña, el Yuti con el activo por aceptar, ya terminar de editar las clases, y por parte del equipo de Monkeys, Daniel y Jacob con el lindaje cinético por, por por su cuenta. Para dar comienzo con este, tomar la bandera. Eh, no sé qué decirte, Vos, oh, la verdad, porque esperaba un 2 a 2. Esto va a ser difícil. Sí, la verdad que espero que no nos dediquemos ni a Voy a decir, mucho. ya me la voy a jugar, ya me la voy a jugar, voy a decir 3-1 a favor del equipo de Force. Ya pues no, yo, yo, mamá. Yo, que te, yo que te he seguido, voy a, voy a decir lo contrario totalmente. Voy a, voy a decir 4-0, sí, para los. Haces bien, ¿no? hoy, hoy no estamos para ir al casino de Tornado, no. ni mucho menos, hoy mejor nos no. quedamos en casa. Sí. <laughs> Así que bueno, yo digo 3 a 1, tú 4 a 0. Uno de los dos tiene que acertar ya, ya no queda. A ver, no espera, queda espérate otra. que ahora se caigan los servidores o algo, porque. <laughs> sí, desde luego ya, ya es lo último que, que, falta, que falta para hoy. Así que ya nada más que acaba las ranchas de puntos, nada más que falta Juanca que va a aceptar. Y empezamos este tomar la de de Stronghold. A ver si suerte, a ver si se hace por ah. lo menos con este mapa el equipo de Monkeys. Sí, especialistas especialista muy comunes, ¿eh? la verdad, nada de. Nada fuera de lo, de lo normal. Y a ver qué tal el equipo de Monkeys. Que lo que decíamos antes, no puede bajar los brazos. Este, este mapa les puede suponer subir un, un poquito la clasificación, enfrentamiento directo con otros equipos que a lo mejor no tienen ese mapa que, que les pueda ayudar. Sí, la verdad es que. Bueno, vamos a ver por lo menos si con este mapita se pone ese 3 Que bueno, para maquillar el resultado tampoco está mal. Y además con ese mapa, que además en SocioNat cuentan todos los mapas. De ahí, bueno, sí. pues el hecho de que haya cuatro. Así que vamos a empezar con el equipo de Monkey Vámonos con Juanca, que bueno, Juanca está con AR. Vamos con, no sé, con Daniel o, o con Jaco. ¿Con quién te da más rabia? Vamos con Jaco. Vamos con Jaco. Vamos a la cámara de Jaco, que está con la cuda además, con los cargados rápidos, empuñadura y desenfundado. O sea, directo para, para hacer las funciones de un bueno. Yuti ahí está. Tirando la piña. Tiene un jugador ahí arriba, en la parte de la habitación. Primero baja para el equipo de Force. Que empieza a con y Haciéndose con Daniel. Otra más para Juanca, que contesta. Haciéndose comprar el X1 de remonto Intercambio de bajas. En el centro de mapa. Cuidado que se ha colado. No, no, no se ha colado. Pensaba que se había colado un jugador. Oh, bueno, sí, sí, efectivamente ahí está. Acabando con el Jaco, el jugador que se había colado por parte de Force, que era el Uti, que se había colado hasta la cocina, hasta la central para seis actos. Y que nada, que sigue avanzando por esta parte, por la parte de la nieve, centro del mapa. Ahora con Jaco, que sabe que tiene un jugador ahí en el head glitch, que le va a ver. No, a la la visto, no, la he visto. ¿No has visto el arma, por favor, mira el arma, le tienes ahí. Finalmente asegura la baja. Jaco, otra más para Daniel. Y cuidado que así pueden empezar a sacar banderas No es Gizmo el que contesta bien, que acaba con Daniel. Le pilla por la espalda el Uti a Jaco. Y de nuevo que limpia la base. El equipo de Force y. Bueno, pues acaba así el ataque de Monkeys que iban bastante. Bueno, pues iban directos. Sí, a a Sí, sí, pero nada, no, ha contestado bien el equipo. El equipo de Force de nuevo aguantando atrás en base con dos bajas, baja para Juanca. Importante el centro del mapa, otra para Cooper que acaba con Liuti de nuevo. El equipo de Force triple para ellos, Juanca que tienes que empezar a avanzar. Juanca, muévete, que acabas de hacer tú una triple que tardan en salir un tiempo. Juanca avanza por la parte de los coches, ahí está. A ver pero si puedo hacer la parte de búnker, ellos, el, el otro equipo. Claro, es que debería haber debería amenazar un poquito más rápido Juanca y coger la parte de búnker porque sabe Pero perfectamente han ido, han, ido, han ido muy poquito, además Juanca es un jugador que no creo que le falte experiencia en saber dónde nacen los rivales. Madre mía tiene un jugador de izquierda, espero que lo haya visto. Está la parte del coche, Juanca que lanza, que se va por él ahí está baja para Juanca importante, tiene que aguantar. Ahí sabe que vienen, van a aparecer los jugadores del equipo de force Juanca que tiene un jugador a mano izquierda ahí está. Bueno de hecho tiene un par que empieza a la de Juanca que está tarde. Se lo está pensando muchísimo, Juancas. Sí, es que no, no, no tiene apoyo y está buscando, yo creo, alguna kill por ahí, intentando aguantar, haciéndoles el incordio de, de que le busquen, esperando un poquito la ayuda de, del equipo que no, no recibe sí, Mira, en este mira caso. Al, jugador, al jugador de de force a, a, creo que es Gizmo, el que estaba, está aguantando, lleva un rato en la base esperando la cobertura de sus compañeros y mejor que Juancas, la verdad es que se lo está se lo está pensando un poquito más. Ah sí, avanza, ahora le han tenido que ver parte de ella, claro, mismo. Uh, pero no ha visto a Guismo y ha pasado en su cara Realmente, ahí está baja para Yaco Que acaba con Guismo, que limpia de nuevo la base Otra más para Liuti, que acaba con Juenga Intercambio de bajas ahora mismo en el marcador Y eh, eh, poca cosa, ahora mismo los dos equipos La verdad es que están jugando muy guados de tomar la bandera Están repartiéndose muchísimas bajas Y no termina ninguno de los dos equipos de, de sacar bandera Sí, ahora Juenga está intentando ahí avanzar Un poquillo por la parte de, de Bunker A ver si la puede liar, pero es que están muy separados O sea, ahora pienso que va a hacer lo mismo Juenga va a intentar esperar a buscar ahí alguna Alguna vajilla que creo que no le va a servir de mucho. No, ahora mismo la verdad es que no le va a valer demasiado. Además, PRLX1 que contesta, además, para Repulse. Que se hace con Yaco, que limpian la base de nuevo. Ahora sí, cuando tienes limpiar la base es cuando tienes que avanzar. Además, en un modo como tomar la bandera, que empieza a tomar la directa y está avanzando con su cura por la parte de Warren, por la parte de Nieve. Empiezan a hacer los jugadores de... Madre mía, doble baja de Repulse. Importante, los jugadores de Dayforce que empiezan a avanzar es y que está más adelantado. Así empieza a sacar bandera. Es guismo, creo, el jugador efectivamente Que empieza a sacar la bandera con la cobertura de, de Luty Los dos con una corta, uf, y Daniel que está, está colado en la parte, la parte de mansión la, En la parte de dormitorio arriba, que la va a liar Efectivamente la lía y devuelve oye, bandera oye, Ay, oye, Daniel, no devuelve, fíjate que bien, un Esto es lo que te comentaba, la cobertura de Luty Que estaba muy pegado a él, finalmente acaba con Daniel Y cuidado que esto puede ser bandera con el Uy, camuflaje, camuflaje contra camuflaje Qué bien Jaco que estuvo leyendo, o sea camuflaje contra camuflaje lo vio, pero no pudo devolver la bandera de nuevo y está 1-0 en el marcador. Qué pena han matado, han acabado dos veces con el portador de la bandera y las dos veces no han conseguido devolverla. Qué mala ¿Qué fortuna al equipo de Monkeys 1-0 en el marcador para el equipo de Force en este primer bando. Seguimos en la cama de Liu que está avanzando con esta cuda que aguanta en la pavilión. Ahí está, le viene un jugador que Qué suerte el timing de este juego para Liuti que le va a aparecer un jugador por la izquierda. Y, y de hecho es que se va, claro, va a asegurar la quila. Y está, finalmente, acaba con Daniel Liuti que sigue aguantando. Que bueno, pues limpian la base, quieren ir muy tranquilamente. Ahí está, baja para Juanca, baja para Jaco. De nuevo, dos down y el equipo de Monkeys que es que... Es como que tarda mucho en posicionarse en su base. O sea, tarda, tarda mucho y las coberturas nunca llegan. Ahí está Jaco que parece que puede sacar la bandera. y está. Por la parte del coche, cubriéndose con él, dándose la vuelta. Ahí está. No saca bandera. Pero no vayas a por el hombre, Yako. No vayas a por él. Repulsa que acaba con él. devuelve, van a devolver bandera. Y de nuevo limpia la base. Y un cero marcado. Cuando quedan 38 segundos de momento, parece que se va a mantener este resultado al final de este primer moto. va de este primer Sí, tiempo. sí, porque están, están jugando muy bien con la ventaja el equipo de de e Force. Y una anécdota que he visto a Jaco con una sensibilidad que vamos, que, que se da la vuelta y da la vuelta al mundo, ¿eh? Sí, yo creo que, no sé si he leído antes que llevaba la 7 o la 8. No sé, no estoy, no estoy muy seguro, igual me estoy tirando un triple, pero creo que lo he estado leyendo antes. Y Juanca con esa doble baja. De todas formas, eh, yo no sé qué sensibilidad llevas tú exactamente en este juego. Yo, yo utilizo la 5-6, la o sea, no me suelo mover mucho más de la 6 como locura, vamos, 4-5-6. Sí, la 4, la 4 es la que recomienda bastante más la gente. Porque, bueno, 4-5 creo que llevo la fíjate que no soy ni la que llevo Yo es que a mí la 4 no no me queda un poco se me queda un poco corta así que pues sí creo que la... creo que llevo la 5. me parece lo, lo ideal esto bueno en Call of Duty 4, que me acuerdo que lo normal era precisamente todo lo contrario y llevaba una sensibilidad de 10, o sea todo el mundo llevaba la sensibilidad de 10, ocho no, nueve es una locura comparado con ahora que nos hemos dado cuenta que al final el aim y la constancia se consigue mucho mejor con, con eso con sensibilidades más bajas porque aseguran pues eso mucho más mucho más la kill aunque bueno, también es cierto que vemos pues menos turnos en consecuencia y menos sí, espectacularidad claro. en, en ese aspecto. Así que en fin, seguimos con el equipo. Vamos con el equipo de Monkeys. Vamos con, con Juanca que está con este cochecito que le lanza todo el trapo. Que se encuentra un jugador de cara, un jugador de force. Madre mía, se sí, lo tiene que matar, digo yo. Ahí pues está. Dios, te... este, este, este ataque. Y cuidado porque ha empezado muy fuerte el equipo el equipo de pero de Mon... es que fíjate le pasa de nuevo el equipo de Monkeys. Estoy viendo el minimapa y es que eh, tarda mucho, o sea han hecho un Jaco, sí, las... con el camuflaje y la saca por ah, la bandera por la parte de rocas no solo no solo Jaco sino que Juanca fíjate que se puede posicionar así muy bien para hacer la cobertura Uf, además se le están escapando los jugadores Juanca con la guadaña se ha posicionado muy bien digo muy no, mal perdón ya. en este no la este... a... la... madre mía ahora sí Juanca que se haya posicionado mal pero empieza a hacerlo bien dos bajas pero para el de ataque aéreo de y además, muy importante para Juanca, mantenerse comida. Está 125. De un Cerberus y un Cerberus. aquí en tomar la madera te puede salvar la partida. Juanca, que sigue avanzando, que ha visto uno por allá arriba y está. Para a para Juanca, Tomás. Cerberus. Pero para para ahí. La Juanca, ahí está. Cuidado que con el Cerberus puede hacer mucha popa. Yo creo que lo va a lanzar en base, ¿no? O sea, lo suyo es allá, tía, el Cerberus en base, que no. Ahí está. Muy bien, Juanca. Cerberus en base. Para que no te entre ni Dios. Y que, que está llegando ahí, efectivamente. Digo, se tiró un espeta, ¿no? Era <laughs> cerveza que estaba llegando ahí. Sí. Volando. Queda sí. el ataque aéreo también. Importante el equipo de Monkeys que con esta, este empate, pero con las rachas de bajas, puede cambiar y darle la vuelta completamente a la partida. ¿eh? Sí, cuidadito que encima ahora Efor se está atacando muy bien. Lo que no se esperan yo creo es que todavía el el, el cerbero que está ahí justo en la bandera y, y muy bien Cooper con la doble baja con la M8, doble baja de repulsión que se han puesto en línea, realmente tanto Juenca como Yaco se han puesto pero, pero en línea, o sea parece que ni él ni él se lo esperaba, ahí muy bien contesta Daniel aguantando en la zona de las cocinitas y elevar otra más para Perlix Juan que acaba con Daniel doble baja, puede ser la triple, no finalmente es Juanca que contesta, triple baja ahora sí de Juenca para el equipo, Ah, tiene que ir para adelante Sirve para el equipo de monkeys, ¿sabes? Cuando tiene que adelantar las líneas, se queda. Nada más que repulsive solo que está en el centro del mapa, aguantando el equipo de monkeys, que tiene que seguir avanzando, que tiene que aguantar. Y sobre todo tiene que matar y, y encerrarles. Doble baja, ahora sí. Cuidado que piden interesantes ataques, Estamos en la cámara de Cooper, que está avanzando, que está en la base. El equipo de Force puede ser baja para, para Cooper y ya está muy bien, además. Acabando con PR que, x 1 que tenía la guadaña ya. Cooper. Yaco que lleva media, media, hora, media hora con el coche paseándose por el mapa. Fallo Jacob. de Juanca, qué fallo de Juanca, espero que no les pase factura porque Cooper estaba sacando bandera y, y le, le ha matado la Juanca. Le sí. ha caído la cabeza, fallo enorme sí, ahora... de Juanca que les puede costar la bandera. eh. Sí, sí, otro error de Yaco también, que ha estado con el coche todo el rato, o sea, ha estado todo con el coche, ha, no ha visto a nadie, se sería con el coche en la parte de, de palco y creo que esa, esa ayuda que podía haberle dado él directamente en vez del coche, Les ha pasado un poquillo de factura. 1-1 el marcador, 2 minutos diez 10 segundos de partida, nada más que quedan para concluir este mapa, este partido, este partidazo con 3-0 el marcador, recordamos para el equipo de Force, este mapa que puede ser por parte del equipo de Monkeys con 1-1, con el Cerberus, con todas las rachas, el equipo de Monkeys que parece que iba, tenía encaminado este Tomar Bandera, pero bueno, pues fallos de posicionamiento al final te cuestan que no termines de matar el mapa y es lo que le puede pasar al equipo de Monkeys, que lo ha tenido muy fácil y me parece un error enorme de verdad lo, lo de Juan que haber tirado el ataque aéreo ahí no ha tenido ningún sentido haberlo tirando caso al respawn no a la base que encima fallo de comunicación porque estaba Cooper abajo sí aguantando Cooper así en la base mientras vienen las arremetidas del equipo de Force y está encerrado entero el equipo de Monkeys y no creo que esto sea bueno para ellos no encima el Cerberus la acaban de destruir eh, eso le, ha saltado ahí el mensajito a Cerberus destruido y, 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 y Force está colocado bastante bastante en la bandera del rival ¿eh? es mal no, vamos a sacarla ahora mismo es que el problema que está teniendo el equipo de Monkeys es que está aguantando muy atrás. Entonces, en cuanto que te los maten está... es que no vas a poder hacer nada, no vas a poder contestar. Se están obligándole todo el rato a atacarles, ¿eh? a atacarle todo el rato. En fin, el equipo de Monkeys que tiene que, que ponerse, ponerse mucho las pilas. Tiene que ponerse mucho sí. las pilas. Sí, realmente no han aprovechado nada el, la ventaja esa del Cerberus ni de las rachas. Que yo pienso que en CTF son fundamentales las rachas. Tirarlas bien o mal te... ¿Te condiciona totalmente el mapa? Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo en tomar la bandera Es que las rachas son importantísimas Si te hablas bien o mal, te con te condicionan Y es lo que le está haciendo ahora el equipo de Monkeys que Es que le está condicionando las rachas, es que no Y además no termina de avanzar, bueno, sí, ahora muy bien, la baja Cuidado que puedo con el cochecito, con muy bien, Daniel Vamos a poner su cámara, porque Daniel puede sacar bandera Y está la doble, madre mía, la doble para Daniel, que puede terminar con esto Daniel que puede parar cuando quedan 30 segundos sacar con la partida, Ay, no, está muy bien colocado Está muy bien colocado el X One Y además nació también También con bastante fortuna el jugador de más force mala suerte para Daniel Pero bueno, es que si le dejan solo Pues qué va a hacer es que Yo creo que esto pinta a pinta Stockwatch Sí, sí Tiene toda la pinta de Stockwatch A ver si Juenca, Que por cierto es 25-11 El que más ha matado en toda la partida Con diferencia Y, y a ver si saca un poquito los, los maños Y dice, vamos a, a remediar Aunque estoy matando mucho, vamos a remediar esas rachitas Que tira un poco precipitadas Y a ver qué tal en el Stockwatch en fin, un. Una pena. Una pena. Una pena desde luego el mapa para iMonkeys. Porque es que. Porque es que lo tenían todos. O sea, es que han estado realmente. Sí, sí, es, lo, es lo que estábamos comentando antes. O sea, esas rachas hay que aprovecharlas. Y más en el CTF cuando está sacando la bandera a tu compañero. En fin, a veces me a veces ocurren estas cositas, es... Es, es una pena. Pero, pero bueno, en fin, el equipo de Monkeys que tiene que posicionarse quizás un poquito mejor. Eh, la comunicación también debería mejorar. Porque no es normal que, que tengan ese, ese tipo de, de fallos. En fin, empezamos, seguimos en la cámara. Vamos, que estamos en vivo con Repulsive. Con esta mano guarda, aguantando el mapa. Y está. Primera baja para él, Muy la cobertura que acaba con Juancas Daniel que contesta. También Cooper con esa doble baja. El equipo de, de Monkeys que tiene que estar rápido. Pero no está muy bien Repulsive posicionado. Saliendo por donde le van a venir. ahí dos bajas para él. No hay nadie de mismo. Ninguna de las bases. Bueno, aquí, sí está colado. Es. Juanca puede ser, no, es Cooper, tampoco es. Es Jaco el jugador que está un poco más adelantado, que ha acabado con Repulsive, que tiene que aguantar a que aparezcan sus compañeros, porque ahora mismo es un suicidio tratar de sacar la bandera. Sí, a bueno, la se puede, que se, se la puede jugar un poquillo con el camuflaje activo, pero está muy bien posicionado el otro equipo. o sea está Saben que hay, hay un jugador por ahí colado intentando liarla y efectivamente van a acabar con él. El de Luty que acaba con Jaco, baja para él, otra más para Liuti, no, finalmente es Juanca que acaba con Liuti. Vámonos con la cámara, madre mía, Juanca es que va con un 28-12, Juanca que puede acabar con el segundo, ahí está, la doble para Juanca, no es Guismo. Kismo FPS, el F. F, F pero no sé ni hablar, ya, madre mía. Me he quedado trabadísimo. Kismo que se hace con la baja para Juanca y bueno, pues que aparece de nuevo en base y, y pinta que van a tomárselo con mucha calma, eh, de tomar la bandera. Eh. Sí, ahora están los dos equipos bastante pasivillos, hacen bajas, avanzan. Mira que bien, Jack lo hace ahí en labores defensivas, acabando con el que se iba a llevar la bandera. Sí, limpiando completamente que, la base. Sí, es lo que estamos diciendo. Cada vez que matan, avanzan un poquito. Muy pasivo este CTF, la verdad. Sí, se lo están pensando muchísimo los dos equipos, sobre todo el equipo de Inmonkey se lo está pensando y el problema es que se lo está pensando demasiado y es lo que lo que le está costando pues eso por la situación que tiene ahora mismo encima. Cuidado que han caído, madre mía, cuidado que le puede costar caro que está Cooper con el aniquilador que es con lo único que puede salvar la partida. Está pero madre mía, menudo mochazo de sí, Cooper, una para yo, él. Que y en show que siguen sin sacar bandera ni nada, Buah, esto esto pinta que no solo estoy sino repetición de mapa este paso fíjate cámara de Cooper que sigue con el aniquilador ahora mismo que sigue aguantando están muy pero que muy defensivos los dos equipos o sea están para que ya que además tengo tengo la cama cerca están para que me tumbe tranquilamente <laughs> y, y vea el partido con unas copas porque es que no ah, se, se lo están tomando muy, muy pasivo o sea es lo que te estoy diciendo están mira Jaco ahora mismo se está intentando jugar pero es que están las líneas muy separadas o sea Jaco está atacando solo los demás están en la base o en el medio del mapa o sea es que no tiene sentido la verdad no, es que no, no, no están haciendo para nada bien el equipo de monkeys. Tampoco el equipo de Port, pero es que no, no dan. O sea, no dan pilla mucho más. No, no avanzan las líneas. Van. Están jugando muy tranquilamente. Ahí está. Madre mía, Juanca, qué bien con la baja. Que saca el cochecito que está a 75 del ataque aéreo, que puede ser muy importante. Esa racha de bajas para Juanca, que tiene un jugador ahí en el bar, que él no le va a ver. Ahí está la baja para Juanca, que se queda a cero puntos. A cero puntos, ¿no? O sea, sí, que tenía se el, cochecito... y se ha sí, el coche. O sea, tenía el cochecito, cochecito ya lo tenía, tenía y no, y no lo ha tirado antes. Fallo de Juanca. Ah, no, y además. Qué fallo, Juanca acaba de perder dos cochecitos oh. seguidos. Contesta el equipo de Force, los mata. Muy mal, Juanca, ahí, a pesar de ese 32-16, que está. Sí, está desaprovechando y... bastante la, la racha, pero, la verdad. Pero está desaprovechándolo todo. O sea, está haciéndolo muy bien, pero las rachas de bajas las está, bueno, pues prácticamente regalando. Sí, es lo, es lo que decíamos antes, que la racha de bajas condiciona muchísimo el mapa. Y si las tienes y encima estás. Más que ayudando, perjudicando, es un poco... Contradictorio, pero a fíjate que no nos ha hecho Juanca. Sí, el doble baja de Juanca ahí, importantísima. 34 16, el marcador para el jugador de Monk, es que tiene que avanzar, que tienen que adelantar muchísimo las líneas, Ahora mismo estamos de chila o total, vamos a ponernos la música y unas copas y a descansar hasta que alguno de los dos equipos, bueno, pues le apetezca avanzar un poco, porque no sé, es que pues, voy a sí, Juanca, Juanca se está jugando su duelo por equipos particular, porque sí, sí, es 35-16. exactamente. O sea, Juanca parece ser que está jugando un duelo por equipos. Pues, es la sensación que estoy viendo al ver, a ver el mapa, porque tampoco avanzan mucho, no sacan bandera está sirviendo para muchos esas bajas o sea, son bajas que fíjate que, que Cooper no se no se ha movido del árbol ese yo creo en todo, en todo el bando está ahí en el árbol ahí sacando la nieve limpiándolo un poquito para ponerlo en casita en navidades y sí, nada, los muy jugadores, pasivo, es que sigue igual. Me sorprende, me sorprende que los juegos de Force, a pesar de ir con un 3-0 en el marcador, no se muevan. O sea, por favor, moveos, de verdad, que, que, que acabe esto ya, que quiero irme a cenar, que, que es, es un tomar la bandera, que va a ir ganando 3 a 0. Un poco de movimiento, doble gaja de repulse, que contesta el equipo de Monkeys, que no saca bandera de nuevo, doble gaja para ellos. Porque sigue aguantando en base. Juanca, que está avanzando también. Pues voy a decir tímidamente, por decir algo, pero es que. La sensación que me está dando Juanca es, es que es tal cual, es que es un duelo por equipo, está dedicándose a matar y como sus compañeros tampoco llegan, pues, pues tampoco sirve de gran cosa la, las bajas que se hacen porque no adelantan líneas. Entonces, estamos otra vez en las mismas, 24 Tato. segundos, va a acabar el bando 0 a 0 en el marcador y se va a decir todo en el siguiente bando. O sea, de momento. Espero eh, en el siguiente bando uno de los dos equipos diga, vamos a ponerle un poquito, un puntito de agresividad porque si no, lo que dices tú, me va a dar aquí un pasmo. Sí, sí, o sea, va, vamos a acabar yo pues eso de, de cólico aquí tirado en la cama esperando a que alguno <laughs> se mueva porque es que no sé, me parece demencial ¿no? sobre todo por parte del equipo de Ford que es que teniendo en cuenta que, que, sí, han ganado que no se los... la para nada es Quieren que no, no que se a la joder, es que ni siquiera se lo piensa, ¿no? o sea, aquí en el 4 saben que son muy importantes todos los mapas y el equipo de monkeys, que por el contrario, realmente me está pareciendo, de verdad, que. Por cierto, los que nos preguntáis por steam, el equipo de Force son un equipo inglés que se clasificó en. Bueno, pues en los qualifers que se realizaron para este SN Master. Y nada, eso, el equipo de Monkeys que me está dando la sensación de que. De que lo que le está faltando precisamente es esa agresividad. O sea, es que. Si avanzaran un poquito, igual cambiaría un poco, pero es que tal y como están jugando, es que no, no podemos ver nada. Es que no. No. Las rachas que están tirando las están malgastando no han utilizado bien el Cerberus que realmente eso era partida y mapa y, y no lo han sabido aprovechar y sí, bueno, bueno hay, veces que, sí, hay veces que la, 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 las rachas tampoco son muy condicionantes por, por, por el tema de mala suerte también no sé Fíjate, porque Repulse que había dado el punto por la parte de atrás. Uh, no, cae finalmente el jugador de Monkeys, pero sí que sabe dónde está posicionado. Baja para allá, acaba con Perlex One. 1 4 minutos, 25 segundos. Tiene que sacar a bandera el 4. Cuidado con Gizmo, vámonos con la cámara de Gizmo, que está ahí avanzando por la parte de la hecha. Madre mía, cuidado con Gizmo, vaya aim que tiene con la cuda. Triple baja. Del equipo de Force, y cuidado que esto sí puede ser bandera Aquí mismo, que se puede, depende de él ahora mismo baja para aquí mismo, muy importante esa kill Que acaba con el jugador de Monkeys, no, te aparecen en la cara y es ahí que se ha, por bunker, claro. ha entrado por, por Bunker, lo ha cambiado completamente Triple baja del equipo de Monkeys Pero es que hace triple baja y no avanzan Es que se siguen quedando ahí sí, es que... se, se tira el trofeo y se queda ahí a la base Es que, o sea, tienen que ganar el mapa, tienen que salir a ganar el mapa No tienen que quedarse tan atrás aguantando Porque no, es que no creo que les vaya a venir bien Es que se están, se está viendo o sea, Es que la no van les está... O sea, tampoco van a perder, pero tampoco. Madre mía, ahora sí. Muy bien, Juanca avanzando por la parte central del mapa. Que se hace la primera kill. Juanca, que además, cuidado que estás tocando el respawn. Les están haciendo nacer en su base. Y no creo que sea todo. Bueno, madre mía, Juanca, la doble baja importante con el cochecito. Lanza el cochecito. No ¡Qué bien, otro, Daniel! Otra más, otra más para Daniel. No ha caído. Finalmente doble baja de repulse, Ahora sí, otra más para Juanca, que se queda nada del ataque ahí. Juanca que empieza a sacar la bandera y ahora sí. Cuidado que puede ser importante. Esto para el equipo de, de Monkeys. Empieza a sacar la bandera, a Juanca, que tiene un jugador delante. Juanca está... Está muy jodido, Juanca. O sea, tiene las que sus compañeros. Encima empieza a matar también el equipo de Force. Van a volver bandera, doble deja para ellos. Y es que este es el problema, que es que están muy atrás sus compañeros. No hay coberturas, es, es imposible. Sí, espero que no pinte esto a repetir el mapa, porque la verdad es que ahora mismo, por el momento, está, yendo, está viendo más movimiento el de los dos equipos. Por lo menos ataca uno, otro ataca luego, pero pff, no, hay, no hay todavía ninguna bandera clara, eh. No, no, en absoluto. Hay hay banderas claras. De hecho, es que siguen encerrados con el base. Así el equipo de Force parece que empieza a salir un poco más de base. Me va, o sea, al final voy a ir con Iforce y, y no con Ivongar. Sí, con o sea, es, que, es que es increíble. No están avanzando en absoluto. Triple baja. Así el equipo. De se queda Cooper y Jaco solo contra el juego. Otra más para Gizmo que sigue avanzando en su base. Que va a sacar... Mira, Otra más para Gizmo. Stop full team. Cuidado que le puede salir muy caro al equipo de e Haberse quedado tan atrás. Pero no, cuidado porque está ahí. El jugador de Monkeys llega a la cobertura. por esto! Esos... ¡Cuidado! Daniel Guismo corre, por favor. Mete la bandera, por Dios. Ya no sabemos ni qué hacer para que caiga alguna de las banderas. ¿Qué, no. ¿qué, que ¡Es buen que la ¿no? devuelve. Y ¿Sí, no? ¿Sí, devolución de bandera. No puede ser, pero sí. Ahora puede contestar. El equipo de Monkeys que saca bandera es Cooper. De nuevo, el que la empieza a sacar por la parte central tal mapa. No. Madre mía, Cooper. Pero qué haces sacándola por su respawn. Pero... ¿qué pe con puños? ¿Pero, pero ¿qué, ¿En qué estás pensando, Cooper? Madre mía. Menos mal que estaba Juanca para hacerle la cobertura. Cooper, avanza por el centro. Te pueden aparecer ya. Esto sí que va a ser bandera pinta muy mal para el equipo de Force. 1-0 el marcador para el equipo de Bonkis, menos mal, ahí está, finalmente gana el mapa. Madre mía, yo pensaba que, que no le iban a colocar, ¿eh? <laughs> la verdad, que, pues... que ha sido muy, muy decisivo ahí con el coche y la devolución de bandera. Es más, luego, cuando la ha sacado Cooper, se ha hecho la baja decisiva esta que estamos viendo en pantalla. Eso ha sido, eso ha sido justicia poética, ¿eh? Sí, Completamente. La... <laughs> Ha sido justicia sí, sí. poética. Y Cooper, que se la ha ido un poco a la pinza, o sea, ha ido, a, ha ido a llevarla donde se debería llevar, es más, porque deberían de nacer en Rocas Nevadas. Pero se ha sacado y los puños, es más. Ha dicho, bueno, pues a puños lo resolvemos. Sí, o sea, se, ha ido, se le ha ido de las manos. Ha dicho, o sea, pero, pero vamos al tío, que vas 0-0, que te la estás jugando a poner que haces un four-piece y te vas a su respawn. Te quieres ir a, por, a pegar con ellos, ¿no, tío? Vete para atrás. Así que finalmente, 3-1 el marcador, mapa para el equipo de Monkeys. Yo creo que ya, ya nos podemos ir a cenar. Así que con esto y un bizcocho. Nos vemos el jueves de nuevo. Esta vez sí que me acompañará Soqui. Muchas gracias, Gobs. Espero tenerte de nuevo prontito por aquí. Porque la verdad es que tanto la gente ha gustado mucho como a mí me ha gustado mucho compartir, compartir, compartir micrófono contigo. Nos vemos la próxima vez que estés por aquí. Y, y poquito más. Despídete de tus fans y, y hasta luego. Sí, encantado de estar aquí, señores, y muchas gracias por los apoyos y demás. Y a ver si nos vemos prontito. Un saludo. I really like the way they're trying to make it more professional. Thanks to the monitor, I mean, their eyes are getting more comfortable.